Hay una cosa muy importante con la que me gustaría comenzar, que bueno, que todo esto ocurrió hace mucho tiempo, en una galaxia muy, muy lejana. Y todo lo que queda de aquella historia no son más que mitos y leyendas. Y aquí comienza la vuestra. Esto es la Flor de Onderón, un hack de Palanquín. Y vamos a ver a dónde nos lleva. Hoy me acompañan tres consejeras que van a construir esa historia de cómo la joven Satín, tras la fatídica muerte de su madre, la reina de Onderón, en una época oscura y abandonada, donde la Orden Jedi, mucho antes de la saga conocida en las películas, prácticamente estaba extinta, no había un gran ejército que pusiera en jaque a la República. Y sin embargo, todo era una época de claroscuros. Nos acompañan tres consejeras, Lady Tomoe, Odra Yusani y Haitia Dong. Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo? Pues con muchas ganas de ¿Qué jugar. expectativas tiene? Tengo muchas ganas de jugar porque no conocía a Palanquín y qué mejor forma de introducirse a Palanquín con una aventura de Star Wars. Así que tenía muchas ganas de jugar para ver en qué consiste esto. La verdad que vengo un poquito así de nuevas, ¿eh? A ver qué sucede. No te preocupes, seguro que, vamos, yo he visto las partidas que has hecho de la senda del Jedi y creo que, no, que sí, que al ponerle empeño y pasión, pues va a salir una historia bastante chula. Sí, no, he estado viendo un poquito por encima y parece que esta es mi mierda, ¿eh? O sea... Encantadísimo, tío, de jugar contigo, por fin. Por fin. Usani, Carlos, ¿qué tal? Hola, pues muy bien, un poco nervioso también por lo mismo, porque es la primera vez que juego Palanquín, no lo conocía de nada. De hecho, algunas cosas ya me disculpo si no las entiendo bien, me disculpo de antemano. Pero pues con muchas ganas porque lo dicho, con Star Wars empieza mejor. Además, esta mesa es maravillosa, es unas consejeras geniales que seguro que a esta heredera le va súper bien con consejeras tan buenas como Víctor y Mel también aquí. Así que a ver qué sale de aquí. Y por último y menos importante, Haitia Dong en manos de Mel. Hola, ¿Qué tal? buenas. Pues igualmente también nerviosa porque, bueno, ya lo hemos comentado antes que no controlo mucho del universo Star Wars, pero bueno, yo creo que lo llevaremos bien. Además, la premisa del juego me encanta, me parece súper interesante. A mí Palanquín es un sistema que, o sea, una premisa también que me apasiona, el hecho de que esté estructurado por escenas e ir explorando un poco cómo fue esa historia que vamos a construir. Todo comenzó en lo que se conoce como la noche de las lágrimas rampantes. Imaginaos una enorme meseta que está conectada con el resto de una ciudad, la parte, una explanada enorme, rodeada de ríos y deltas, amurallada, y una larga escalinata, plana, construida en mármol, y de doble muralla caliza y cincelada, con motivos geométricos y florales. Una ciudad bulliciosa y comercial, lejos de los focos industriales de los planetas del núcleo. Pero esa noche cambió todo. La noche de las lágrimas rampantes. Dicen que fueron tantas las lágrimas que se vertieron cuando tomaron el palacio de la reina, que las cascadas que estaban en los laterales de esa enorme rampa ascendente hasta lo alto de una meseta donde estaba el palacio de la reina, se inundó por completo de lágrimas. Era tal la devoción que este pueblo profesaba su reina, que se hicieron prácticamente intransitables. Se declaró un alto el fuego, solo para el tiempo necesario para trasladar el cuerpo de la fallecida reina,
la reina Talia de Onderón, a través de esa larga rampa celestial. Pero esta vez no fue hacia arriba, fue hacia la parte más profunda de la ciudad, hacia el antiguo panteón familiar. Y en esa noche de cielo totalmente apagado y estrellas opacas y la más absoluta oscuridad, desde una ventana una joven huérfana contempla el fuego que ilumina un templo en la lejanía. Y de repente, sin previo aviso, el fuego de la artillería reanuda. No ha habido tiempo. Las tropas sublevadas siguen atacando el palacio. Y el panteón familiar quedaba reducido a ceniza. Pero no todo estaba perdido. La puerta de esa habitación se abrió violentamente y alguien hizo acto de presencia. ¿Quién de vosotras es heredera? Consejera de la antigua reina Talia de Onderón. Entró rauda y brecha a atender a los aposentos de la huérfana, la heredera Satín. Yo diría que Lady Tomoe, porque al fin y al cabo es la guerrera, y quién mejor que la escolta para acudir a la habitación de la heredera. ¿Puedes describir a Lady Tomoe, Víctor? La puerta se abre con un golpetazo a ambos lados, a cada hoja, y resuena en toda la estancia. Y lo que se ve es una mujer alta, de hombros anchos, el pelo castaño que le cae desordenado por detrás de la espalda, y la mirada, una mirada fría, una mirada severa, y tiene quizás seguramente alguna cicatriz en la mejilla que le recorra desde el pómulo hasta la mandíbula. Viste una especie como de armadura de duracero blanca, y el cinto repiquetea porque el sable láser golpea contra su muslo cuando camina. Lady Tomoe, han abierto fuego. Dijeron que iban a respetar el funeral de madre. No hay tiempo que perder, señorita. Hay que salir de aquí cuanto antes. No sé de cuánto tiempo disponemos. Pero ves que aprieta con mucha fuerza los puños. Pero solas no podemos salir de aquí. ¿Has visto la cantidad de enemigos y un impacto de turboláser suena en la cercanía contra el muro de palacio? Y tiembla por completo. ¿Has visto cuántos soldados están atacando? Si madre me hubiera entrenado para esta situación, saldría allí yo sola y acabaría con todos ellos. Su madre la ha entrenado para otra cosa, y ahora mismo su pueblo la necesita, pero la necesita más viva que muerta. Vayámonos de aquí. No necesitamos más mártires, la necesitamos a usted. ¿Y el resto? ¿Y el resto de consejera? ¿Dónde están? Están organizándolo todo. Vamos, esto se va a caer en cualquier momento. Vale. Algunas criaturas suenan del palacio huyendo despavorida. Al salir de esa habitación, ¿a quién podríamos encontrarnos? ¿Quién estaría en la habitación tal vez más cercana de los aposentos de la reina, que no fuera Lady Tomoe? Creo que Odra Yusani habría llegado de camino muy poco después, no tan rápido como Lady Tomoe. Seguramente está viniendo de lejos, de una de las zonas atacadas, pero habrá ido directamente a ver
a la joven heredera, al fin y al cabo, que es la hija de la reina, a la que desde hace tanto tiempo sirve. Y llegará algo más tarde, pero aún así a un paso muy rápido. Sin embargo, sin que parezca que corra, tranquilo, caminando con fluidez, pero con paso firme y rápido igualmente. Si Lady Tomoe se puede distinguir por ser una guerrera armada totalmente, que luce claramente como dispuesta para el combate, Audrey Yusani no lo parece de primeras, pues ahora mismo viste unas largas túnicas que llegan hasta los tobillos, colores suaves, crema, verde claro, pastel prácticamente, teñido con un pequeño cinturón, y todo ello cubierto con una nueva capa sobre los hombros. Es una mujer mayor, sin embargo parece que se mueve con agilidad y no parece temblar lo más mínimo ante las explosiones que suenan y los tiros que suenan en el exterior. Al fin y al cabo, después de muchos años trabajando en labores de diplomacia, antes para la Orden y ahora para la Reina Thalía, esto ya no es una sorpresa. Se detiene ante ti, atónita por completo, la heredera, refiero. Seguramente no. Puedes ver ese rostro. Está temblorosa, estoy temblorosa. Y las lágrimas fluyen tanto como, bueno, como a lo largo de la rampa celestial, agarrando las vestimentas de Lady Tomoe, buscando esa protección que ya ha perdido por completo. Al ver que está llorando, al ver que está asustada, me voy a acercar tendiéndole las manos, incluso le voy a pasar una mano por la cara. Miro de arriba abajo a Lady Tomoe, aunque hago un pequeño esfuerzo por reprimir una mueca. Tranquila, joven, tranquila. Ahora todo va a estar bien ya. Estamos aquí, no te preocupes, no, la guerra no va a llegar hasta aquí. Que no me preocupe. A Lady Tomoe de arriba abajo. Nos tienes a nosotras y no llegará hasta aquí el conflicto. Tú puedes estar a salvo. Empieza a golpear ligeramente a Lady Tomoe como frustrada. Vamos, son golpes de frustración, de impotencia. Pero si tú eras la consejera de mi madre, si estabas al tanto de los asuntos políticos, mamá lo decía, en rompa a llorar. ¿Por qué no informaste de nada de todo lo que ha ocurrido? No se puede saber todo, jovencita, y hay cosas que ni sabiéndolas se pueden prevenir. Ha sido una gran pérdida no tener a tu madre ya con nosotros, pero ella ha estado al tanto de cuanto sus consejeras hemos sabido. Ninguna de nosotras habría osado ponerla en peligro por ningún motivo. Está bien. Madre habría querido que mantuviera la calma. Tiene una ligera mueca de alivio. Pero falta. ¿Dónde está Haitia? Mira hacia una columna, mira hacia las dos direcciones del pasillo. Es en ese momento cuando se la vería venir, caminando hacia ella. ¿Cómo? ¿Dónde has echado? ¿Qué es lo que está pasando fuera? He estado vigilando a ver cómo se desarrollaban los acontecimientos, a ver si realmente había algún peligro
cercano. Y de momento, aunque la violencia es creciente, todavía no nos afecta por el momento. Está bien. Entonces tenemos que huir de palacio. ¿Está todo listo? Miro a Odra y a Haitia. ¿Cómo se encuentra la señora? La miro. ¿Cómo se la ve? Impotente. Hay un... ligeramente aliviada por las palabras de Odra, pero impotente. Acaba de presenciar cómo el féretro donde iba su madre, pues reducido a ceniza junto con el templo familiar. Tal vez el último vestigio que quede de su familia. El golpe es duro y entiendo que le duela, señora, pero míreme. Barbilla alta, la mirada fija al frente. Es la heredera del trono de Ondero. Y no querría que su pueblo la viese derrotada. Y sobre todo, el dolor sana con el tiempo. Y no está sola. Ahora queda caminar y seguir adelante. Si nos quedamos aquí, no podrás hacer lo que tu madre y tu largo linaje espera de ti. ¿Mi largo linaje? Bueno, eres la representante de una de las más nobles casas de Onderon. Al fin y al cabo, siento decirlo de este modo, pero sobre tus espaldas recae ahora el futuro de este planeta. Entiendo pero no que estás sola. Entiendo que eso es lo que llamaba madre la heredera. Pensaba que le que pasaría el cargo a otro familiar, pero... toca huir. Sí, y... no hay sangre más azul en este planeta que la que corre por sus venas, joven Satín. Así que... ¿a quién mejor que encargar esta misión? Y nos miro a las tres. Y bueno, tiene de lo mejor posible para asesorarla. Su madre confió en nosotras. Aunque algunas más que en otras, pero... seguiremos a su lado. De acuerdo. Vale, ahora comenzaría lo que es la escena de la huida, por poner un poco en situación, y lo que os comentaba un poco de las mecánicas, es a través de lanzar preguntas, como jugadores o como personajes, como sintáis más sintonía, se las lanzáis a otros personajes y las respondéis en la ficción. A través de en vuestro libreto, aparece como un pequeño párrafo de trasfondo, otro también de trasfondo, realmente una parte que son como tres preguntas que podéis dejar ahí en secreto o explorarlas en partida. Los temas con los que podéis lanzar preguntas a otro personaje y las amenazas que podéis plantear pasadas las seis preguntas. Vale. Vale, perfecto. Vale, un momento porque me he descargado lo que es el PDF, pero no me está apareciendo ahora mismo nada. ¿Tienes el PDF de el completo o el de tu arquetipo? Claro, es que me parece a mí que solo tengo el de mi arquetipo. Un momento. Vale, vale, sin problema. Ay. Pero están en el propio arquetipo, ¿no? Quiero decir, porque sí. Me imagino, claro, en el propio PDF del arquetipo está el segundo título contando por abajo. O sea, yo tengo lo que es mi Haitiadong y sí. Luego tengo la descripción y preguntas, pero es que no entiendo muy bien. Vale, es lo que comentaba. Sí. Tienes Haitiadong, la voz de la tormenta, sí. Y te hablan un poco del trasfondo, intérprete del viento. Uh-huh.
Esto de intérprete del viento es lo que te comentaba de si quieres usar dos dados de seis caras en lugar de uno, que sepa que puedes hacer uso de ese poder, que sí. Para dejarlo ahí un poco en el secreto, en el misterio, no voy a revelar, pero que sepa que la heredera no lo va a ver del todo correcto, va a levantar ligeramente la sospecha, salvo que salga todo bien, entonces va a decir, vale, me resulta extraño, pero oye, ha funcionado. Heraldo de los ocultos son las tres preguntas que quedan a tu elección de compartir con el resto de la mesa o que otras personas lo exploren. Explorando la sabiduría son los temas que puede plantear tu personaje a lo largo de cada escena para poblar ese mundo. Vale. Por ejemplo, podrías lanzar una pregunta del tipo... ¿Qué maldición o encantamiento hay en esta puerta secreta de este pasadizo del palacio, por así decirlo? ¿O qué conocimiento que se creía perdido habita en esta sala de la Casa Real? Son preguntas que van en la línea del arquetipo de tu personaje y que el resto de los personajes son los que tienen que responderla. Vale. ¿Tiene que señalar a quién le hace la pregunta? Sí. Vale. Vale. Es un poco la mecánica que sigue Palanquín. Vale, perfecto. El resto de los arquetipos es exactamente igual. Pero voy a aprovechar estos minutos para hacer lo que ya comentaba al principio. Todo esto que estamos explorando es una escena que ya ha ocurrido. Y Satín, en el interior de un templo, a muchos miles de kilómetros del palacio, en una jungla recóndita, se adentra entre paredes de color obsidiana y un suelo rojizo, metálico, y una enorme columna al final que marca el inicio de una habitación de color blanca. Se adentra ya sola. Se arrodilla y comienza a meditar. Y así fue como comenzó aquella huida del palacio. Así fue como nos abrimos paso entre ese nuevo bautizo de fuego. Abuelo, necesito encontrar una respuesta. Pero no sé si tú eres la pregunta. ¿A quién debo hacer la pregunta? Tengo que recordar más. Y volvemos de nuevo a esa escena. Cada vez el fuego es más intenso en el palacio. Se escuchan los gritos de los soldados, se escuchan explosiones y el fuego de la artillería. Las tropas están ascendiendo por la rampa y no hay mucho tiempo que perder. Yo imagino a Lady Tomoe llevando de la mano a la heredera, prácticamente haciendo que sus piernas más cortas, obviamente, casi ni toquen el suelo. Y la va llevando prácticamente en volandas de la mano, con Odra y Haitia detrás. Y mirando a cada esquina que pasan, asomando rápidamente la cabeza y volviéndola a meter, por si acaso hubiese apostado algún tirador que le diese por disparar al final del pasillo. Por el momento ha habido suerte. Vamos, no tenemos tiempo que perder. ¡Rápido! Tal vez habría que ocultarla de alguna forma. Ponerle una capucha, hacer que su rostro pase más desapercibido. ¿Llevas algo encima? Ahora mismo no, tendríamos que utilizar... Tiene que haber algo por ahí. Joder, ¿llevas algo? Mientras lo dice, ya me estaba quitando la propia capa que llevaba sobre la túnica y echándola encima de Satín, cubriéndola con la capucha. Quitaos el maquillaje y las joyas, Alteza. No es la mejor vestimenta para una huida, y mucho menos si vamos a tener que mezclarnos con los campesinos para llegar a un lugar seguro. Está bien, eso tiene sentido.
¿Pero por dónde vamos a salir? ¿Vamos a atravesar la rampa? Sí, así es. Es el camino más directo. Hay una lanzadera. Creo que hay una lanzadera. No siempre el camino más directo es la mejor opción, Lady Tomoe. Estoy de acuerdo. Deberíamos rodear un poco, pero... como he dicho antes, pasar más desapercibidas. Ahora mismo el tiempo apremia. ¿Cuál es la alternativa que se os ocurre? Puedes lanzar esa pregunta a una consejera en torno a los temas de tu personaje. En ese caso, replanteo la pregunta. Vale, la tengo. Replanteo la pregunta. ¿Tenemos tropas aliadas en el camino? ¿Sabéis de algún destacamento avanzado en nuestro camino? ¿O en el rodeo que estáis diciendo? ¿Se la lanzarías, la pregunta? A otra, ¿qué es la política? Ya vas captando cómo funciona Palanquín. Hay varias casas nobles que siempre se han mostrado fieles a nuestra señora Talia y nunca han dudado, pero nos va a costar llegar hasta allí. Ese antiguo sepulcro familiar que hay más allá de los bosques podría ser un lugar seguro donde esperar. Ya sabes, hay cierta gente que jamás se acerca a él por esa mala fama que tiene. Sería un buen lugar para reunirnos con nuestros aliados. Pero ahora lo importante es salir, mira un poco por la ventana, viendo cómo el fuego avanza, salir de este palacio. Cualquiera esperaría que llegásemos al hangar siguiendo el camino de los soldados y la realeza, pero me voy a acercar a una de las paredes. Y si te fijas bien en esa pared, hay una pequeña puerta, pero casi integrada. Es bajita, realmente. Voy a presionar. Pero no todos esperan que se pase por los pasadizos y accesos del servicio. 20 años en este palacio y todavía hay cosas que me sorprenden. ¿Cómo sabías eso, Odra? Llevo mucho tiempo aquí trabajando con tu madre y encargándome de asuntos diplomáticos. Al final, hacer que todo llegue a donde tiene que estar en el momento adecuado ha sido durante mucho tiempo parte de mi trabajo, ya sabes. Los visitantes y los nobles que venían a ver a su madre no debían estar al tanto de todos nuestros pequeños secretos. Pero ni siquiera su hija podría estar al tanto de sus pequeños secretos. Su hija aún es joven para preocuparse de todo ello. Tu madre no esperaba irse tan pronto y al final saber todo esto no es más que una gran responsabilidad. Está bien, sigamos por ese camino. Pero espero no encontrarme ninguna otra sorpresa ahí dentro. No debería. Con esto llegaríamos a las cocinas y de ahí al desembarcadero comercial. Alguna nave o transporte. Las malas, pequeño carro nos podría servir para salir. De acuerdo. Está bien, sigamos por allí. Entiendo que avanzáis por ese pasillo. Pasillo con inscripciones y con algunos, digamos que pictogramas de épocas pasadas. Satine está claramente aterrada. Este sitio está muy oscuro y hace humedad. ¿Seguro que lleva donde decís, Odra? Haitia, Lady Tomoe. Vamos, protegedme. Este sitio me da escalofrío. Le prometo que no le pasará nada mientras esté yo aquí. Y en realidad estoy dudando un poco de mis palabras. Y lo que hago según voy avanzando por el pasadizo es tener la mano diestra apoyada en la empuñadura del sable.
Este sitio ha sido utilizado muy a menudo. Le aseguro que no hay nada que temer. Y menos con nosotras aquí. Yo sí creo en... yo sí creo que no va a pasar nada. Mi voz suena fuerte y serena. Pero, ¿y esas inscripciones? ¿Es lenguaje antiguo? ¿Es algo...? ¿Te quieres lanzar, ¿te quieres lanzar la pregunta? Bueno, no, pero estaba preguntando... Ah, vale, sí, claro, el juego. Esas inscripciones, esos pasillos han sido usados... Estos pasillos han sido usados para muchos temas diferentes a lo largo de mucho tiempo. Míralo, son inscripciones muy antiguas. Muchas letras casi ni se distinguen. De verdad, no tiene nada que temer. Odra era quien conocía este lugar. Sí, no os preocupéis, Satín, señora. Estos pasillos son más antiguos que tú y que yo. Ahora los usa el servicio, los aprovechamos para ello. Qué mejor que no se sepa cómo llegan las cosas a la mesa en lugar de ver mídiadas de sirvientes paseando de un lado para otro. Pero, bueno, no os preocupéis por estas letras. Seguro que en tiempos de su madre y su abuelo, cuando eran pequeños, aprovecharon algún rato para venir aquí y hacer algunos dibujos en las paredes. No os preocupéis más de eso. Al fin y al cabo, la gente de hace tiempo buscaba sus formas de entretenerse. Quizás por esto y este aspecto vuestra madre no quiso compartirlo con usted antes. Ya estoy cansada de secreto. ¿Quién era mi abuelo? Vamos, avancemos. Estamos llegando tarde. Habrá tiempo para hablar de tu abuelo. Tenemos un largo camino por delante y... desde luego es una historia que merece la pena ser contada. Y ahora mismo ya tienes una edad y una responsabilidad como para conocer su legado. Pero miro hacia arriba del camino por donde venimos. No ahora, ahora... mejor cuando puedas escuchar y centrar toda tu atención. De hecho, se escucha. Podrás como... aprender mucho. Escuchas las paredes retumbar por el fuego de la artillería, cada vez más intenso, y parece que la puerta principal del palacio, siendo contenida por soldados, está a punto de caer por completo. Se puede escuchar como desde varias habitaciones anexas los gritos de los soldados. Mantened la línea, no cedáis, recordad por quién luchasteis en todo momento. Ella no querría que hubiéramos fracasado aquí. Vosotros llegáis a otra habitación. Pero eras tú, Odra, Yusani, la que conocías el paradero de este lugar. ¿En qué habitación estáis? Estamos ahora mismo en una sala grande. Es circular. Parece que hay una mesa, un pilar de piedra en el centro y hay varias columnas en los círculos, pero ahora mismo realmente sí es más un almacén que otra cosa. Hay varias cajas, algunas con polvo, pero otras sin él, otras como si se hubieran estado usando recientemente, a un lado y a otro. Esas cajas tapan unas inscripciones mayores que hay en las paredes, algunas pinturas al fresco, quizás algo descoloridas por el paso del tiempo. Representan figuras humanas, aunque no se puede ver mucho más de ellos, figuras con largas túnicas, pero entre la poca luz que hay, las cajas que se apilan a los lados y algunas cosas apoyadas en las paredes, pues habría que pararse detenidamente para reconocerlas. Alguna de las cajas, por cierto, se ve abierta y se ve que hay algo de comer. Algún pan, algún saco de harina. Y realmente, ahora mismo, esto es un almacén que se utiliza para parte de las cocinas, pero antes fue mucho más. Lo único que, si alguien quiere verlo, tendrá que detenerse un poco más. Y otra no hará mención explicativa, a no ser que se la pregunte.
Madre parece que tenía un montón de acuerdos comerciales. Que vaya cantidad de avalorios y de distintas cajas. Y ninguno de ellos ha acudido a ayudarnos. Solo querían nuestro dinero. ¿Por qué? ¿Por qué? Y mira a las tres realmente. Ahora que saca el tema, voy a hacer una pregunta hacia uno de... hacia... Haitia Dong, en concreto. Sí, ¿por qué no han llegado esos avisos desde tan lejos? Teníamos acuerdos comerciales y un poco alrededor. Creo recordar que alguno de ellos con su planeta natal... ¿Cómo usted asesoró a nuestra reina para...? Bueno, ella le pidió consejo, al fin y al cabo no se ven muchos de su especie por aquí, Haitia. ¿Crees que podrían ayudar y ser aliados, al menos con suministros? Las relaciones entre mi planeta y este gozan de muy buena salud. No sé qué ha podido pasar para que no llegaran a tiempo. Yo he estado al tanto. Sé que hay ciertos problemas diplomáticos en el mismo planeta, en otros asuntos que a lo mejor han distraído la atención. Pero estoy segura de que si contactáramos con ellos de nuevo, si intentáramos algo, ellos nos ayudarían. Entonces habrá que buscar cómo llegar a ellos lo antes posible. Sí. Todas estas estatuas, juraría haberlas visto en otro lugar, pero no tengo muy claro dónde. Es como si hubieran estado en un sueño desde hace mucho tiempo. Y me da miedo. No os preocupéis, es parte del legado familiar. Seguro que lo habéis visto también en alguno de vuestros libros de historia y arte de Onderón. Pero es como si esa estatua de allí, si mira una que has descrito como humanoide y es casi como un alfil con una vara en vertical clavada desde los pies hasta el techo. Te mira a ti, Haitia. Siento algo extraño. No es simplemente miedo. También siento calma. Pero también siento algo inquietante. Desde muy, muy lejos. Concéntrese en la calma que le inspira. Quizá, si lo ha visto en sueños, quizá le está diciendo algo. ¿Pero qué podría ser? Quizá tenga que soñar de nuevo para averiguarlo. Pero yo no creo que algo que le inspire calma y le inspire sentimientos positivos tenga que ser malo. Pensar en ello, pero tenemos que salir de aquí primero. Así es, hay que darse prisa. Sí que cojo a lo mejor, sin detenerme mucho, un pan o algo así para la heredera. Yo tengo la mosca detrás de la oreja, pero todavía no voy a hablar sobre el tema. Voy a avanzar. Siguiendo las indicaciones de Odra, que es la que se supone que sabe por dónde hay que moverse, voy a avanzar. Espera. No puedo correr tan rápido como tú. Por supuesto, señora. Sígame. ¿Y eso de ahí? Señalando al sable de luz. O a la empuñadura. Poso la mano sobre él. Esto es...
la garantía de vida de todas las que estamos aquí ahora. Sonríe levemente. Es un arma antigua. ¿No ha oído hablar de ello? Pasaba mucho tiempo a solas en mi cuarto y en los jardines, pero madre parece que tenía interés, un interés muy particular en que no conociera mucho de mi pasado o del pasado. No sé por qué. Nunca me dejó acceder a la biblioteca. No comento nada, pero de un vistazo a las paredes, yo me empiezo a hacer una idea de por qué. Ahora lo importante es salir de aquí y le prometo que cuando estemos a salvo le contaré todo lo que quiera saber de esto y de lo poco que sé de este lugar. Y miro a Odra mientras pasa. Estas miradas así que van de lado a lado de los ojos, pues esas. ¿Y cuál es nuestro destino? Además de huir de aquí. Madre me habló de... Pero ahora lo recuerdo. Esa estatua. Sí. Madre me habló de un templo. En una luna. Sí, la luna de este planeta. Dijo que era... como el, una fortaleza de abuelo. Y que allí estaría a salvo. ¿Qué clase de templo? Era una fortaleza, no. En mis sueños se aparecía como, por lo que contaba madre, de vez en cuando lo completaba. Era como un templo en mitad de la jungla. Había una enorme cascada y un lago. Había un silencio enorme en ese lugar, pero también era un sueño, claro. Creo que me estoy... No sé por qué, pero es como si hubiera pasado por ese lugar antes. No sé, ¿nunca habéis tenido esa sensación? De que un lugar os resulte familiar sin haberlo visitado. Igual lo visité cuando era muy pequeña. Pues seguramente sea mejor que nada. Y necesitamos resguardarnos hasta... Si es que vienen refuerzos en algún momento, esperar refuerzos. ¡Odra! ¿Por dónde? Antes de indicar, mientras decía Satín esto de que si no nos ha pasado nunca que hemos estado en un sitio, voy a lanzar una mirada significativa a Aitiadón de... Quizás entienda que estoy queriendo decir de sí, efectivamente, nos ha pasado esto alguna vez. Y cuando Tomoe habla de hacia dónde. Sí, sigamos adelante, sigamos por aquí. Estamos ya casi cerca de las despensas y las cocinas. Y de ahí podremos salir directamente por el muelle de carga de las mercancías para Palacio. Esa luna de la que hablas, Satín, es... puede ser un buen lugar, que como ya os digo, es mausoleo, a la vez, fortaleza, templo y mausoleo familiar. No suelen acercarse por allí muchos curiosos o campesinos, así que será un lugar discreto. Además, bueno, corrígeme si me equivoco, le di Tomoe, pero quizás tomar un poco de perspectiva para observar desde fuera las líneas enemigas... ¿Nos podrá ayudar para reagruparnos? Sí, está claro que hay que trazar un plan. Y para ello se necesita charlar con calma. Necesito que me acompañes un momento, Odra. No. Yo las miro un poco con sospecha. Por favor, Haitia, cuida de Satín. Es solo un momento. Sí, espero que sea un momento corto. Yo la cuido. Avanzo unos pasos, lo suficiente como para saber que no se me va a escuchar, al menos que la heredera no me escuche. Antes de unirme a ti, voy a pasar al lado de Satina, voy a poner mi mano en el hombro y voy a seguir caminando.
hacia ti, dejando a Satine atrás con Haitia. Sí, dígame, Lady Tomoe. ¿Qué es todo esto, Odra? ¿Sabes también como yo dónde estamos? ¿Sabes también como yo qué son esas pinturas en las paredes? Todo esto es parte del legado familiar, Tomoe. ¿Legado familiar? ¿De...? ¿Por qué no se me ha dicho nada? Bueno, quizás no tenía tanta confianza en ti como creías, ¿no? Yo velaba por su seguridad. Yo era su mano diestra. Sí, no lo dudo, pero aún así, ¿has sido capaz de defenderla de sus ataques? Ni siquiera se ha podido celebrar un último velatorio. Sabes tan bien como yo que no es tan sencillo. No, no es sencillo. Y por eso vamos a buscar un lugar tranquilo y permitir que nuestra querida heredera mantenga ese legado familiar que su madre tanto se cuidó de proteger. Te voy a vigilar muy de cerca, Odra. Igual no deberías vigilar tanto y preocuparte más de fortalecerte. Si vas a ser quien la mano derecha de la heredera, más vale que sea una mano fuerte, ¿no? Trato de no mostrar la mueca de rabia que tengo ahora mismo, convierto en una sonrisa para que no lo vea la heredera, mientras me doy la vuelta y miro hacia Haitia y Satine. En ese momento, Satine te pregunta a Haitia: madre hablaba de una palabra y a veces veía algunos dibujos. No me inspiraba mucha confianza, Haitia, tanto Lady Tomoe como Odra. Odra siempre ha sido la maestra recta y aburrida que madre tenía como consejera. Y Lady Tomoe a veces era un tanto agresiva. Pero tú siempre has estado ahí. Tampoco sé mucho sobre tu pasado. Madre era muy precavida, hablando. Te admiraba mucho. Pero nunca comentó una mala palabra sobre ti. ¿Y cómo me alegra saber eso? Pero me gustaría, más me alegraría a mí, si alguna de ella pudiera responder a una pregunta. Soy esos sueños. Se acerca a ti. Madre dijo que tú eras una Jedi, que usaban la fuerza. Yo... ¿Saben Odra o Lady Tomoe si yo puedo usar la fuerza? Yo soy una persona... Yo soy sensible a la fuerza y sé que tú también lo eres. Y... Si ellas no lo saben, quizás sea el momento de contárselo. Como una niña que acaba de descubrir la pólvora, mira a Lady Tomoe y lanza la pregunta. Y de hecho lo grita. ¿Es cierto que soy sensible a la fuerza? ¿Eso es lo que me estabais ocultando las dos todo este tiempo? ¿Quién te ha dicho eso? Guarda un silencio sepulcral, casi por completo. Pero intenta buscar la mano de Haitia. Yo las miro. Las miro como diciendo: ya basta de secretos. Ahora mismo es una situación totalmente desesperada y no es momento de turbar su razonamiento con más ideas. Hay que dejarla tranquila, hay que se concentre en sobrevivir. Precisamente, como es momento de calmarla, quizá es hora de calmar sus inseguridades, sus miedos, sus medias verdades. Si ella tiene alguna duda, a lo mejor es respondérsela, ¿no crees? Ya es hora de que sepa quién es. Si voy a ser la reina de Onderón,
Al menos espero que mis consejeras puedan aconsejarme. Una reina gobierna, decía madre, y las consejeras aconsejan. Ay, tía, y aquí no, solo escucho mentiras y secretos. Me doy la vuelta y la miro. No, no son mentiras y secretos, no es... Es difícil a veces ser consejera. Tu madre intentaba medir mucho la información que te daba para protegerte. Ella quería dártelo en el momento adecuado. Yo pienso que el momento adecuado ya ha llegado. Pero mis compañeras pueden no compartir mi opinión. Y todo siempre será para tu beneficio, para tu bienestar. Haitia, prometimos a la señora Talía que no se lo diríamos hasta que estuviese lista. Las cosas han cambiado, ¿no crees? Ya estoy lista. Estoy huyendo de la guerra. Sí, Haitia Don tiene razón. Y tú también, Satín. Ya va siendo hora de que compartamos contigo todos los recursos de los que dispones. Y la fuerza es uno de los más poderosos de los que vas a disponer de ahora en adelante. Es demasiado joven. Es lo único que queda. Es la reina. Y estamos nosotras para ayudarla, ¿no? Miro a Odga de arriba abajo. Miro este sitio. Y me voy a quedar muy cerca de la niña a partir de ahora. ¿Por dónde deberíamos continuar? La rampa, o al menos los pasadizos. Hay un... Creo que este sitio me sonaba. De pequeña, creo que me... No, por aquí no. Pero sí que se puede atravesar la rampa celestial por un pequeño desfiladero que hay. Es más seguro que atravesarla con el fuego cruzado. Tal vez podamos ir por allí. Pero madre decía que allí habitan criaturas de otro lugar. Como que es un lugar oscuro. Al fin y al cabo es el interior de una cascada. No te preocupes, estamos aquí para protegerte. Mira a Odra y a Haiti. No vamos a dejar que te pase nada. ¿Y por dónde deberíamos avanzar? Mira, Oda. Yo también. Sí, sigamos adelante. Sigamos este camino y busquemos ese pasadizo alternativo. Puede ser más seguro. O... No hay que tener miedo a las sombras. Son parte de la vida y... Ahora me preocupan más los disparos y las explosiones de... que tenemos ahí fuera. Sombras de la vida. No nos permiten ahora mismo las sombras de estos callejones ocultarnos de vuestros enemigos. Pensé que te referías a algo. ¿A dónde crees tú, Satín? ¿A dónde cree la reina que debemos seguir? Deberíamos salir de esta ciudad, coger una nave e ir a esa luna. Ah, ya recuerdo, la luna se llama Deshun. Pues es nuestra misión como consejeras hacer que ese camino y sea lo más cómodo y plácido posible, ¿no? Así que, ¿quién va adelante? Miro hacia Tomoe. Satin y yo iremos delante.
La cojo de la mano. Vale. Lady Tomoe, ¿algún día podré blandir también un arma como esa que llevas en... y señala el sable de luz? Señora, cuando llegue el momento, yo misma le enseñaré a blandir este arma. Pero para ello hay que estar lista. Es el último peldaño de una escalera muy larga. Pero con ese arma podría salir ahí fuera y hacer frente a los enemigos. Podrías, al igual que con cualquier otra arma. No es más que una herramienta. Pero no es ese el cometido de este arma. Es mucho más simbólico de lo que soy capaz de explicarle ahora mismo. Está bien, pues avancemos. Hay una... como un... diría que es como un salto al vacío casi, donde ya se aprecia esa cascada. Y se escuchan las aguas fluir. Algunos soldados descienden. Algunas tropas, más bien. No podríamos decir con seguridad si son soldados o no. Con unas pequeñas tirolinas. Oteando la zona. ¿Eh? ¿Quiénes son? ¿Son nuestros aliados? Y te mira a ti, Odra. Esos uniformes son las tropas de refuerzo. ¿O quiénes son? Y te empieza a agarrar de la túnica. Me asomo un poco. Y voy a trasladar la pregunta a Tomoe. Es la familia Ardún. Tomoe, ¿no servía un capitán de los Ardún a la Casa Real? Así es, pero en estos tiempos no sé en qué creer ahora mismo. Los ardides de la política son cosa suya. Yo soy bastante más directa y ahora mismo no sé distinguir amigo de enemigo. ¿No es la misión de un general o una consejera de guerra distinguir amigo y enemigo? Mi misión es mantener a la heredera con vida. La suya es prevenirme para saber de quién la tengo que proteger. Sí, pensé que usted podría saber un poco más de las jerarquías militares que estaban bajo su mando al fin y al cabo, pero ya veo que no. Solo la heredera lo escucha. Y extiende la mano buscando torpemente a Haitia. Señora. Y la mano debería... está fría y temblorosa. Señora, debería quedarse con nosotras. Por si acaso, ¿vale? Y a mis compañeras. Necesitamos estar unidas. Solamente así lograremos llevar a cabo nuestra misión. Sí, por supuesto. Pero no corramos riesgos innecesarios. Intentemos pasar desapercibidas. Por eso, aunque fueran nuestros aliados, es mejor no darse a conocer. Nunca se sabe. Estamos bien aquí. Nunca se sabe si un... enemigo se está disfrazando de aliado. Aliado ha pasado al otro bando. Miro de refilo a otra, me valen los dos argumentos. Disponemos de aliados, seguro, pero... ya sabes, en tiempos de caos hay gente que quiere pescar en río revuelto. Y las casas tan belicistas como esta, como los Ardún,
son los que al final salen más beneficiados de estos conflictos. ¿Quién se lo pasa mejor en una guerra que un soldado, si no? Y voy a empezar a caminar, yéndome, pasando al lado del Edito Moe, mientras digo estas últimas palabras. Yo me llevo la mano a la cabeza con lo que se podría entrever como una mueca de exasperación. Yo voy recitando mentalmente el código Jedi, ¿vale? Porque si yo le corto el cuello ahora me... Pero, Odra, el poder discernir la verdad es algo que un Jedi podría ser. Sí, pero no es tan fácil incluso con la luz de la fuerza de nuestro lado. Al final hay muchas verdades y algunos... Miro a Haitia. Piensan en que su versión de la verdad es la única. Otros no estarán de acuerdo, miro a Tomoe. Y ahora miro un poco hacia donde veíamos descolgarse los soldados. Y si intentas escrutar lo que piensa una persona, incluso con la fuerza, verás más sus seguridades y sus miedos que verdades absolutas. Yo miro a Odra y le pregunto, ¿y cuál es tu versión de la verdad, Odra? ¿Mi versión? Que todas ellas son verdad y de todas podemos aprender. Si descartamos unas porque nos sean un poco más amargas o porque no nos gusten, seguramente estemos viendo solo la mitad de una moneda. Y al final, si una moneda no tiene anverso, por muy brillante que sea, o su reverso, por otro lado, no servirá para ningún pago. El anverso y el reverso de una moneda la componen entera, y hay que hacer uso de las dos. Me parece una idea tremendamente peligrosa. ¿Qué verdad? Afortunadamente yo solo escucho al viento. Recordar que ya habéis llegado a las 6 preguntas y en cualquier momento, cuando lo chimeéis, podéis plantear una amenaza de vuestra lista de amenazas que veáis que encaje con la historia. Es como un recurso de metajuego. Uh-huh. Estamos construyendo una historia a través de los arquetipos. Todo esto no suena más que palabrería en tiempos de... en mitad de la tempestad. ¿Qué debemos hacer? Parece que el palacio se está llenando de tropas y no quiero quedarme para ver cómo lo toman. Si no me encuentran aquí, decretará la ley marcial en toda la ciudad si no está decretada ya y no habrá forma de escapar. Los prioritarios llegar hasta ese hangar, poder llegar hasta ese templo y allí pedir refuerzos. O un salvoconducto para salir del planeta o lo que sea. Y ya volveremos y recuperaremos su palacio, señora. Yo, como he dicho, puedo establecer contacto con mi planeta para buscar refuerzos, pero no somos una raza belicista. Somos pacíficos, no... No creo que quieran embarcarse en una guerra. Entonces debemos hacer esto solas. Tal vez fuera la voluntad de madre. Ah. Una reina no está sola si cuenta con sus consejeras. Siempre y cuando sus consejeras no le oculten secreto. Ya te dijimos que responderíamos a todo lo que nos preguntaras una vez estemos a salvo, ¿verdad? Pues entonces debemos continuar. Hay un...
hay un pasaje entre toda esa... Es como si fuera un puente por la parte de abajo, ¿vale? Y la rampa celestial son kilómetros, ¿vale? Son kilómetros. Se ve desde aquí cómo llega hasta la parte baja de la ciudad. Y poco se para de poder alejaros de la zona, por así decirlo, de fuego más intenso. Pero quiero lanzar una pregunta y que sea la mesa en la que plantee la amenaza. ¿Qué es lo que os separa de ese lugar? ¿Quién quiere plantear la amenaza? ¿Serán los fuegos de la artillería? ¿Serán los temas de la guerra? ¿Será la traición de alguna casa o de un grupo mercenario? ¿O será el poder de la fuerza en su versión más indómita? ¿Quién quiere plantear la amenaza? ¿Qué separa de ese tramo final para poder dar ese respiro después de una larga carrera? A mí se me ocurre una. Hay que decidir a quién se le lanza la amenaza, además, ¿no? Sí, tienes que decidir a quién se la lanza. Y esa persona tiene que resolver. Ya verás. Ya verás. Es que me lo estoy riendo. A ver, yo es que tengo una pregunta de qué otra guardiana de la heredera te desafió y por qué motivo. Entonces ya, pues, va a pasar. Así que a Lady Tomoe, de momento, le voy a plantear el primer desafío. Y es que plebeyos afines a los sublevados se interponen entre nosotros y ese pequeño hangar con pequeñas naves comerciales que se ve, ya se puede vislumbrar al fondo. Y es un grupo pequeño de plebeyos de clases bajas, ni siquiera son soldados, pero van armados con herramientas, algunas incluso con electricidad o algo en la punta que parece brillar y dar pequeñas descargas. Pero ves un pequeño grupo de plebeyos así, quizás 15, 20 personas armados, se interponen entre ellos y no creo que se hayan reconocido, pero nos miran de repente como estamos saliendo de lo que es una ahí. Cosa, un palacio. ¿Qué hacéis saliendo de la rampa? ¿Acaso no seréis? Mira, van con una cría. Hoy nos vamos a coronar, chicos. Hoy nos van a pagar, pero por triplicado. Soltadla. Creo que no. No queremos problemas. Queremos pasar a la rampa. Os estáis perdiendo la fiesta en el palacio. Tira un dado de 6 por si entiendo que... No sé si lo has hecho con... Os estáis perdiendo la fiesta en el palacio. Moviendo la mano al aire. Sí. O si has intentado. Sí. Vale. En solamente principio, uno, ¿no? Sí, un dado. Vale. Si sacas un 5 o más, lo consigue. Sambo de escena. Joder, es un 4. Me cachis. No. De hecho, ahora parece una complicación. Cada vez que se falle, la escena como comienza a adquirir un carisma más crítico. No, espérate. ¿Qué acaba de hacer con la mano? No, no puede ser. La Orden Jedi ya no existe. Murieron todos en la guerra. No lo voy a repetir. No queremos problemas, queremos pasar a la rampa. ¿Y quién lleváis con vosotros? ¿Vosotras? No es de tu incumbencia. ¿Y eso lo decides tú? Porque tengo un pago bastante grande por capturar viva o muerta a una persona. Y todo en el mundo, en esta ciudad, sabe quién es. No. La heredera te da la mano o te toca la pierna y dice... ¿Me prometiste protegerme? No lo voy a repetir. Y desenvaino el sable láser. Vale. De todos modos, la amenaza
Odra se la lanzaste a Lady Tomoe, ¿no? Lady Tomoe ha fallado, entonces ahora pasaría a otra persona. Esa persona tiene que ser Haitiadong. ¿Cómo intenta resolver Haitiadong este encuentro? Sí, porque no quiero matarlos. Porque que va a ser muy desagradable para la heredera. Por eso. O sea, ha visto ya demasiado. Vale. Madre mía. Que lo único que se me ocurre. Recuerda que si utilizas el. Perdona que haberte interrumpido. Si utilizas el don, puedes lanzar dos dados de seis caras. A eso. Pero. Ya. Sí. Sabemos lo que implica. A eso iba, sí, sí. Porque está claro que las con palabras esto no se va a arreglar. O sea. Vale, pues sí, voy a utilizarlo. Vale, ¿me podéis decir cómo se tiran dados? Es vale, que, ¿cómo? A la izquierda, sí. En Roll20, en la columna que tienes, por abajo tiene que salir una especie de icono como de un D20 y saldrá un desplegable. Si posas el ratón encima, el cursor. Vale, a ver, tengo el chat, es que está esto un poco raro. Vale, a la izquierda del todo, obviando el chat. Vale, perdón. Ahí, sí, nada, sí. Tranquila, aquí en el desplegable. El D6, sí. Donde pone D6, ahí le pinchas. Ah, si son dos, pues en el 2, de al lado del D6. Vale. Ostras. Lo consigue. ¿Quieres narrarlo cómo es el...? ¿Cómo sería la resolución de esta escena? ¿Cómo Haitiadong se embulló en la fuerza y logró anteponerse? Vale, doy un paso al frente y les miro fijamente. Cierro los ojos y entro como en una especie de trance. Inmediatamente es como que todo empieza a temblar. Y como que pierden... ¿Hay algún... Es que no logro visualizar la escena. ¿Hay alguna forma de que puedan caerse? Sí, ¿no? Perfecto. Sí, dime. No, que sería como, es lo que decía, era como un tramo que separa esa zona segura, pero sigue estando como en uno de esos callejones o pasadizos, más bien pasadizos, en los desfiladeros de la rampa, que recordemos vale. Que era como debajo de un puente. Vale, todo empieza a temblar y entonces es como que una fuerza les impulsa, a uno a cada lado, muy fuerte, y eso nos daría tiempo a pasar. A mí me deja como debilitada, como si me hubiera costado muchísimo hacerlo. Te mira con cierta preocupación, admiración y miedo. Creo que se mezclan las dos. ¿Os encontráis bien, Haitia? Yo, aunque agotada, intento... Le devuelvo la mirada de una forma tierna y le digo, sí, estoy bien, todo esto ha sido por protegeros. Ahora tenemos que irnos, no hay tiempo que perder. Vamos, venga, la lanzadera está allá al lado. Pues ahora la escena se trasladaría a otro lugar, a ese templo de paredes blancas, un poco como la habitación de 2001, dice en el espacio, pero mucho más calcinante a la vista, porque sería todo el suelo blanco y una enorme estela en el suelo de color rojo. La heredera meditando. Y así fue abuelo como Haitia, creo que desató lo que se llama la fuerza, pero era un poder indómito, algo más poderoso de lo que creía que podría entender jamás. Había muchos secretos entre Odra y Lady Tomoe. ¿Estaban ocultando algo? Sin duda era parte de mi legado, pero ¿qué es lo que me espera tras estas preguntas? ¿Quién era yo para tan siquiera intuir qué cabría esperar al final de ese puerto
deshecho puerto, cuando ni siquiera había salido yo de mi planeta. Y volveríamos a Onderón. Y está ahí en mitad de las calles de la ciudad. A poco más de un kilómetro y medio se podía apreciar perfectamente el aeropuerto. Hay cañones de artillería, cañones antiaéreos, perdón, posicionados en él. Una nave intenta salir y es derribada por completo. Hay soldados patrullando en la zona y hay movimiento de una turba enfurecida. Pero los callejones son amplios y hay muchas formas, como en un puzzle, de llegar al final del laberinto. Esta es la historia de cómo huyeron de la ciudad definitivamente. ¿Quién inició la marcha? Lady Tomoe. Miro a través de una esquina en el callejón donde estamos. Veo pasar a un grupo de 3 o 4 hombres armados. Van riendo, van jactándose. Ahora mismo me da igual. Me doy la vuelta rápidamente cuando han pasado y miro al grupo que está al fondo del callejón. No me fío de Odra. Es consciente al mismo tiempo que Haitia. Ambas son conscientes de que la muchacha es sensible a la fuerza. Haitia parece comedida, pero Odra parece que busca potenciar de alguna manera, busca alimentar esa llama. Todo el mundo sabe que cuando se alimenta una llama puede crecer y crecer hasta terminar quemándonos. Y eso es lo que no le gusta de Odra. Haitia parece la más equilibrada de las dos y mientras se mantenga cerca de ella, Lady Tomoe está tranquila. Pero no sé dónde están ahora. ¿Dónde estáis? Las tres. Yo ocuparía, creo, el último lugar, ¿no? Estamos en fila, imagino. Me siento todavía agotada por la muestra de fuerza que acabo de hacer. Y voy como mirando por detrás a ver si hay alguien que nos esté siguiendo. Y yo iría un poquito por delante de Haitia, pendiente de que, vigilando por detrás a Satin y a Tomoe, ya que a guardaespaldas yo iría justo detrás, un poco pendiente de que Haitia no se quede atrás porque parece que ha sido muy agotador, y también pendiente de que nada le pueda causar peligro a Satin. Al fin y al cabo, pues es a quien protegemos, algunas mejor que otras. Y Satin va más cercana a Haitia. Al fin y al cabo, reconoció que estaba agotada. No te preocupes, Haitia. Ya que tú me has respondido tanto, que menos que cuide en lo que pueda de ti también. Qué gentil eres, mi señora. Pero si hubiera alguna amenaza, tendría que volver a hacerlo y no me arrepentiría. Ay, tía, ¿por qué nos han atacado esa turba enfurecida? Porque eran ciudadanos cualquiera de... ¿Por qué querrían hacerme daño? Porque hay gente, personas que quieren hacer daño. Quizá ni siquiera querían hacerle daño a usted, señora. En las guerras todo el mundo enloquece. Es como una furia que abrasa, como la razón se pierde. No se lo tome a lo personal. Eso es lo que me preocupa, que no sea un tema personal. Madre cuidaba de su reino como si fueran seres cercanos, pero parece que no es así. Y en el fondo del callejón se ven familias pasando hambre, mendigos. También se ven algunas personas que están asaltando las casas desde los tejados.
lo que viene a ser un saqueo en tiempos de guerra. Estoy segura de que es difícil gobernar y que haya una justicia perfecta. La justicia perfecta no existe. Pero sí que estoy segura de que su madre intentó hacerlo lo mejor que pudo y que entre el pueblo seguramente también hay gente que la quiso y la apreció. ¿Es eso cierto, Odra? Sí, su madre era bien reconocida por casi todos sus ciudadanos y también por sus vasallos nobles, pero es una lucha de poder y no todos están contentos, no por lo que vuestra madre hiciera o dejara de hacer, sino simplemente por no ser ellos quienes llevan las riendas. A muchos les apetece tener una parte más grande del pastel, sin respetar las tradiciones de este pueblo o la sangre real que ahora corre por sus venas. ¿Quiénes podrían echar en contra de la Casa Real? Y de todos modos, la mayoría de los que... No sé quiénes habrán dado la orden, pero sin duda los que las manos que han ejecutado, y cuando dice esa palabra se queda totalmente bloqueada, han sido guerreros, no nobles. La fuerza de los nobles no siempre depende de uno mismo, sino de aquellos de los que se rodea. Ellos mismos habrán decidido encargar y encontrar a los aliados o clientes adecuados. Un cambio de poder a veces permite que otras personas, sedientas o hambrientas, decidan aliarse con los nuevos vientos. Al fin y al cabo, sin saber lo que está por venir, quizás puedan hacerse ilusiones de un futuro más grande de lo que vuestra madre ya ofrecía. Aunque fueran todo mentiras por parte de la competencia y otras casas nobles. No pienses que todos estos ciudadanos, estos pobres que han tenido la mala suerte de cruzarse antes con la maestra Haite Donhan, tienen nada personal contra ustedes. Simplemente ven una opción para mejorar su propia vida y salir adelante. Si alguien ofrece algo, algo brillante, algo luminoso en el futuro, es fácil hacer que los demás te sigan. Aunque al final muchos se darán cuenta de que no eran más que amargas y tristes mentiras hechas para manipularles, como muchas veces antes ya ha pasado. Entonces, Haitia, ¿podría usar la fuerza para influir a las multitudes? Para que me siguieran. ¿Podría acabar con esta guerra? ¿Es eso lo que quiere decir Odra? No, señora. Efectivamente usted podría hacerlo, pero quizá la llevaría a un camino oscuro. Para una reina hay más recursos que la propia fuerza, aunque la fuerza pueda ser una de ellos. Y no debes renunciar a ella, desde luego. Mi madre quería que aprendieras en su momento, poco a poco, pero las cosas se han precipitado y parece que vas a tener que dar un pequeño empujón a todo esto. Pero una reina, una gobernante, dispone de más poderes que la fuerza. Hay muchas más formas de dirigirse a las masas, como has dicho, que intentar controlarlos. Estoy de acuerdo con las palabras de Odra. La fuerza es algo a lo que recurrir en momentos extremos. Es difícil controlarla. Es necesario estar preparado para poder utilizarla sabiamente. Pero está ahí. Sí, te mira a ti, Lady Tomoe. Me estoy acercando. ¿Y qué hay de la guerra? ¿Puedo aprender? ¿Llevan razón en lo que dicen, Lady Tomoe? Es una herramienta útil, pero hay que saber utilizarla. Hay que ser
Hay que tener mesura para utilizarla y, sobre todo, ser consciente de las consecuencias. Todo acto tiene una consecuencia. Y créame, señora, que no se me ocurre ningún acto de los que usted plantea que no acarre consecuencias nefastas. Sí, puede manipular a la gente. ¿Pero qué sucederá cuando se den cuenta de que han sido manipulados? Es mejor ser respetada que hacerse con el poder mediante el miedo o mediante el engaño. Pensaré sobre ello, pero de momento es mejor que sigamos. Una larga estructura de callejones, de imaginaros como si fuera una ciudad, sí, de estructura, o sea, de arquitectura árabe. Esos callejones y esos pasadizos que se entrecruzan, son estrechos y angostos y sombríos algunos de ellos. Una cantina ardiendo, una casa abandonada, un techo demolido. Pero se puede vislumbrar un enorme mercado y detrás de él, el aeropuerto, vuestro único salvoconducto de esta ciudad. Hay un grupo de soldados cerca y mercenaria. Otra, ¿quiénes son? Esos uniformes no me suenan. Normal que no suenen, jovencita. No son de este planeta, no son de las casas nobles que aquí sirven. Entonces, ¿quién pueden ser? Por su aspecto, mercenarios, contratados por alguien, soldados de fortuna que viven de la guerra y se alimentan de la carroña ajena. ¿Lo conocéis? ¿Habéis combatido contra ellos alguna vez, Lady Tomoe o Haitia? ¿Quieres contestar tú? Contesta tú. Sí. No contra ellos. Seguramente con ellos. Esto es una guerra civil. Así que seguramente con ellos. Así que los miro. Sí. Muchos de ellos son gente de este planeta. Y han necesitado la ayuda de mercenarios extranjeros para hacerse con el control. Por eso le digo que hay que tener cuidado con las decisiones que se toman y con las acciones que se emplean. No querría hacerle daño a su pueblo, ¿verdad, señorita? No sé qué responder, si te soy sincera. Me han hecho tanto daño. ¿Cómo no podría albergar un mínimo deseo de venganza? Haitia. Odra, hablabais de dos anversos de una moneda. Hablabais de la calma en el templo, pero ¿qué hay de esas otras emociones? Como te ha dicho, creo que ha sido Lady Tomoe. Por cada acción hay una reacción, hay consecuencias. La venganza trae consecuencias negativas. Hay que intentar transformar esos sentimientos negativos en algo positivo. Para los demás y para ti. Haitia tiene razón. No es malo sentirlos, no es malo sentir miedo, ni siquiera rabia, pero hay que saber canalizarla. Y ahora mismo sobre ti recae una enorme responsabilidad. Y debes saber usar esas emociones a tu conveniencia, tomarlas. Si dejas que ellas te dominen a ti, serán ellas quien tengan el poder, y no tú, como reina. Veo que madre tenía una gran responsabilidad a su espalda. No sé si estaré a la altura, viendo cómo acabó todo. Incluso en su mejor empeño. Lo estará.
Lo estará. Le ayudaremos a que lo esté. Exactamente. Usted ya tiene un maravilloso potencial y encima y además estamos nosotras para guiarla. Sí, además, si han necesitado mercenarios, es que el pueblo no se ha levantado contra usted. Si hubiera sido unánime la enemistad que sus enemigos plantean, no habría falta contratar a nadie de fuera. Así que en cuanto vean el potencial que la nueva reina tiene, seguro que se restaura la situación y volvemos a la normalidad, pero para eso hay que salir de aquí y salvar este primer asalto. Tú sos líder en la marcha, pero tenemos que llegar a ese espacio puerto como sea y salir de aquí en la primera nave que podamos. Puedo intentar de alguna manera, porque yo ahora mismo como lo visualizo es sí. Que tenemos este impedimento delante de sí. Nuestro objetivo. Imaginad un mercado abarrotado y con las cajas manga por hombro todo y patrulla haciendo la ronda de arriba abajo. El final entre un arco son varios arcos consecutivos, echa el espacio puerto. ¿Podría intentar, de alguna manera, generar alguna distracción? Sí, podría plantear a través de... O sea, sobre todo por la mecánica que sigue Palanquín. O sea, tú uh-huh. podrías narrar que creas una distracción y continúa la historia. Pero uh-huh. también puedes introducir preguntas para que, a lo mejor, por ejemplo, Odra, que conoce... todos los distintos grupos de la ciudad, esa lucha de poderes, introduzca una distracción en la escena. O incluso puede que Haitia conozca a algún usuario de la fuerza y que introduzca esa distracción en escena. Perfecto. Y eso va creando elementos que se pueden utilizar para la historia. A lo mejor la Orden Jedi no estaba tan extinta como creíamos. Al fin y al cabo. Perfecto. En ese caso, voy a hacer una pregunta. Se la voy a hacer a Haitia. La miro. De verdad que no hay nadie dispuesto a ayudar a la señora en todo el planeta. Se suponía que este alzamiento estaba... Lo veíamos venir de lejos. ¿No hay nadie? ¿Nadie que se atreva a levantarse en armas? Aparentemente no, pero siempre hay voces, siempre hay una semilla de rebelión por detrás. Quizá pueda contactar con alguien. Quizá pueda hacerlo usando la fuerza. ¿Quién podría saber cuál es esa persona, Haiti? Todavía hay personas que comparten un pasado similar al mío, de sensibilidad a la fuerza, de unión con la fuerza y pueden o querrían ayudarme. Contacto con Katara. Es una de... Sabe todo lo que ocurre en la ciudad. Y seguramente, sabiendo cómo es, todavía sigue viva. Intento... Tengo pocas fuerzas, estoy agotada, pero intento... Susurro algo al viento para que lo transporte, utilizando la fuerza mediante. Y intento... Hay que esperar. Hay que esperar. Pero un aleteo se escucha en la lejanía. Y eso no se había escuchado en mucho tiempo en esta ciudad. Cuando te concentras. Y sin embargo, el obstáculo sigue estando ahí delante. Y tan poco lo que queda para salvarlo.
Más que el obstáculo, ¿quién lo puebla? Porque hay soldados con uniforme que no es propio de aquí. Pero habría algún guerrero o guerrera, mercenario o soldado leal, conocido en esta escena. ¿Alguien de un poder inconmensurable? Yo lo que había pensado es que nuestro contacto pudiera, en lugar de hacernos luchar o en lugar de llevarnos por sitios que solamente conoce ella. Quizá dando un poco más de vuelta, pero llegando a nuestro objetivo. De acuerdo. ¿Puedo aportar un desafío? ¿O todavía no ha habido? Todavía no es pronto, pero podéis lanzarlo si... O sea, tenéis dos dados, tres acumulados realmente, porque ha habido una tercera pregunta implícita. ¿Podrías plantear la amenaza, si lo vemos bien? Para, para darle un poco más de enjundia al asunto, de entre toda esa barabunta de aldeanos alzados y mercenarios, yo tengo aquí en Desafíos de la Guerra uno que me gusta mucho y se lo voy a lanzar a Odra. Ya veremos si lo coge para bien o para mal, pero yo quiero que haya un sensible a la fuerza consumido por el lado oscuro. Te juro que estaba pensando, de hecho señala, esa persona también tiene un sable de luz, es un aliado nuestro, ha venido a rescatarnos. Esta tropa, claro, ahora tiene sentido. Está contentísima, aunque el sable de luz de color rojo. Yo se lo lanzo a Odra y que ella decida si lo coge para bien o para mal, pero ahí lo tiene. Vale. No, apartaos, joven, escondeos. Que no os vea. No todos los sables son iguales. No puedo ser rojo, ¿eh? Rojo o naranjado. Ah. Oscila. Vale. No todos los sables son iguales. Y no todos sus portadores son los mismos que nosotras, las consejeras de su madre. No debe fiarse de desconocidos. La fuerza es ambigua, la fuerza es poderosa. Y no todos la van a utilizar para hacerle bien a usted, señorita. Todo dependerá de lo que usted considere para bien. Pero me defenderá, ¿verdad? Eso siempre. Entonces ve allí y ábrenos paso hasta el hangar. Sí, buscaremos una manera. Miro a Haitia. Seguid adelante. Miro a Tomoe. Que no se acerque. Y voy a ir a... Voy a separarme de ellas tres. Voy a caminar hacia esta persona, pero con discreción, un poco más encorvada de costumbre. Perdón. ¿Por dónde se puede salir? Voy haciendo un gestito con la mano cuando no miren para que mis compañeras sigan adelante y que hacer un poco de señuelo esta vez. Disculpe. Quería salir de aquí. Esta ciudad está... Es todo... Voy como colocándome la túnica. Anciana, la ley marcial ha sido decretada. Por favor, apártese y vaya a buscar refugio. No queremos aún sumar el número de bajas. Por eso, necesito salir de aquí para buscar refugio. No soy de aquí, he venido unos días... Pues mira, el camino es por donde ha vuelto, señora. El hangar está totalmente protegido. No puede pasar. Necesito salir de aquí. Te apuntan. Veréis, soy de una familia. Mi apellido es. Arkun. Una familia de fuera de esta ciudad, pero necesito precisamente llegar a casa con
mis familiares venía aquí para un acuerdo comercial. Mi primo es el noble actual de la casa. Sé que soy de una rama menor, pero se nos encargan asuntos comerciales y me gustaría poder salir de aquí a tiempo. Los Harkon, sí, esa casa noble. Tenemos un acuerdo comercial con ella. Ellos nos suplen de armas. Pero tal vez miran a esa persona con el sable de luz. Tira dotado de 6 caras. Vamos a ver qué ocurre. Pues 2-1. Esto para mí me encanta, pero... suena una voz totalmente metálica. Y de hecho viene acompañado de una criatura. Un reptil enorme. Bueno, de 2 metros de largo. Pero no más alto que... Diríamos que un perro de estatura media. Y una lengua bífida se extiende por el suelo. Y unos colmillos. Son 4 hileras de colmillos. 2 a cada lado. Y levanta la mirada. No se permite a nadie salir de esta ciudad. Voy a endurecer un poquito la voz. Se oye esta criatura hacer ruido, además. Y no pareces una simple anciana, y mucho menos noble. ¿Tampoco se permite salir aliados? Te mira fijamente. Sus ojos se inyectan en... Parecen 2 soles. 2 estrellas en su ciclo de nacimiento. Ya veo. No suelen ser aliados entre cobardes. Pero no sé si tú eres una persona cobarde. Enciende el sable de luz. Y lo vuelve a encender otra vez. Por el otro extremo. De entre mis ropas, flotando hasta mi mano, viene mi sable de luz, pero no lo enciendo aún. Vaya, vaya. Así que una noble Jedi. No tenéis la fuerza, no tenéis la orden. Y tampoco tenéis esencia. Y veo que también... Tampoco. Caminas en compañía de nadie. Hasta la fuerza os ha abandonado. La amenaza pasaría a otra persona. ¿A quién querría que fuera esta amenaza? ¿A Haitia o a Lady Tomoe? Pues... Teniendo en cuenta que Lady Tomoe entiendo que lo prioritario será llevar a la niña... Dalo por hecho. Va a ser a Haitia. Va a ser a Haitia, que va a notar estas 2 personas usuarias de la fuerza. Un pequeño, ahora que estamos en ese momento de discutiendo sobre las mecánicas, Palanquín va mucho sobre lanzar preguntas para construir la historia y que la reina llegue a buen puerto, cuantas más preguntas mejor, pero también de enfangar a la otra persona. O sea, porque al fin y al cabo os va a juzgar. A Haitia, de momento, está encantada. Pero con Lady Tomoe y con Odra, digamos que está... al filo de un cuchillo. Entonces va para Haitia. Sí. La amenaza. ¿Y cómo intenta resolverlo Haitia? O sea, ¿la amenaza en qué consiste, perdona? En... Vamos a dejarlo en un usuario del lado oscuro de la fuerza, con una armadura metálica. No tiene capa. Sería muy poco útil y versátil en la guerra, y un sable de luz de doble hoja. De color naranja rojizo. La armadura, de hecho, es de color blanca. Resplandeciente. Casi cerámica. Vale, a lo mejor estoy abusando demasiado de lo del dado. De la manifestación de la fuerza. Pero se supone que la heredera no me está viendo, ¿no?
De momento no. De hecho, una cosa que a lo mejor te interesa es responder a una de las preguntas secretas de tu personaje. También, me parece una opción interesante. A través de esa escena. Uh-huh. Ah, pero piensa que, de hecho, el resto podéis utilizarla a partir de ahora, que si eso se pone de manifiesto, es un elemento de esta historia que podéis usar. Vale. Me parece guay lo de las preguntas. Pues nada, me pongo frente a esa amenaza que se cierne y lo que hago es, yo llevo un sable de luz conmigo, pues prepararme para atacar. Pero todavía no, estoy esperando a ver cómo reacciona. Vaya, parece que me equivocaba. Bueno, tal vez no tanto. La Orden Jedi no soy más que un compendio de miserables buscando entre las ruinas. Y vuestro código está hecho ruinas ahora mismo. No tendré problema en acabar con las dos. Y poner fin a vuestro miserable código. Aquí y ahora. Se pone en guardia. Mira a la criatura. Y sonríe. La criatura parece también entenderlo. Sí, cuidado con ese ego tan grande que tienes. Puedes acabar sufriendo una desgracia. Extiende la mano. Oh, vale. Ahora entiendo. Una barando. Bueno, está bien. Puedo bailar en el filo de la tormenta. No tengo miedo a ese espíritu que te posee. ¿Crees que por...? Oh, no, ya lo averiguarán. Oh, claro que sí. Percibo el miedo. Percibo la mentira. Percibo el engaño. Y una niña. Lleváis a la heredera. Las únicas mentiras que salen... Las únicas mentiras que hay salen de tu boca. Sería un tomo de fondo con la niña. Mira. Tira, coño. Pero en combate las palabras hacen un lado. Una para ti y otra para mí. Pues entonces, ¿a qué esperas? ¡Combate! Y se lanza contra Odra, él, y para ti la criatura. Ese enorme basilisco de 6 patas y con 4 hileras de dientes, 2 a cada lado. Se dirige hacia ti. ¿Cómo quieres resolver esta, o intentar resolver esta acción? ¿Simplemente con un dado o invocando a ese espíritu de la tormenta? De momento intento hacer uso solamente de mi sable de luz. Vale, pues entonces un dado. Vale. Un dado. ¿Un dado de 6 más? Sí, un dado de 6 caras. Perdón. Vale. Bueno, está salvando el día, ¿eh? ¿Para qué se sale? Describe cómo acaba la situación. Viene la criatura, esta enorme bestia hacia ti. Y es como si, bueno, esa escena de si fuera un dinosaurio enorme, abre sus fauces y parece que va a engullirte por completo. Puedes ver incluso que hay dientes dentro de sus fauces. Vale, yo sé que estas criaturas son solamente pura fuerza bruta. Entonces lo que hago es esquivarle y en un salto intento empalarle y lo consigo. Y lo consigue. Y cuando eso ocurre, este usuario del lado oscuro de la fuerza emite un enorme grito y cae al suelo. Y ve como si fuera como una especie de... No sé, como si su cuerpo estuviera recubierto de tatuaje. Pero son sus arterias y cavidades venosas ennegreciéndose hasta ocupar el cuello. Asen estaba conectado por completo con esta criatura.
Está agotado en el suelo. Huid, huid esta vez. O mátame. Venga, hazlo. Sed al lado oscuro. Enséñale y ella ocupará mi puesto. Habéis fracasado. ¿Crees que allí a donde va estará a salvo? En la tumba de un Lord Sith, su abuelo. Ya se lo habéis dicho, ¿verdad? Vale, yo lo que hago es noquearle. Y cae al suelo. El resto de tropa, a no ser que queráis comentar algo, algunos empiezan a retirarse al contemplar la escena. Recojo del suelo el sable de esta persona para que vean que lo llevo yo. Lo enciendo. Y mi intención es no hacerles nada, simplemente caminar con el encendido delante de ellos. Sí, sí, vale. Apartado, venga, por favor. Sí. No sé yo si otra es la más adecuada para llevar el sable láser de este tipo, ¿eh? Va acumulando en el inventario, pero ahí lo dejo. Vale, pues aquí acabaría lo que sería como un combinado de la segunda y tercera escena. Vamos a hacer un pequeño interludio de lo que fue el viaje hacia la luna de Deshun. Os pondré en situación lo mejor que pueda y vamos a centrarnos en esa quinta y sexta escena del juego, ¿vale? Pero nuevamente volvamos a ese templo en la luna de Deshun. Y así fue como esquivamos. Abuelo, ¿es cierto que estamos tú y yo conectados a través de la fuerza? ¿Que fuiste un Lord Sith? ¿Eso significa que fuiste un rey, pero gobernaste con puño de hierro? Madre gobernó con la mano abierta. ¿Podría haber violencia en gobernar con la mano abierta? Al fin y al cabo no tenías nada que esconder. Y tú acabaste derrotado por tu propio miedo. Pero las consejeras hasta ese punto no han parado, no pararon de ocultarme también. ¿Tienen miedo, abuelo? No lo sé, pero muchas cosas empezaron a cuadrarme en el viaje. Yo había ido de pequeña a Deshun. Aquí fue donde comenzó la guerra hace 20 años. Cuando empezaron a atacar ese clan de guerreros ancestrales. No eran Jedi ni Sith, eran simplemente fuertes guerreros. Empezaron a atacar la República, planeta por planeta. El código mandaloriano creo que lo llamaban. Sí, ahora lo veo claro, la guerra. Y cómo el fuego lo consumió todo. La República tardó en actuar y la Orden Jedi tardó en actuar. Pero alguna... Ah, sí, Lady Tomo estuvo en el frente. Otros, sin embargo, aconsejaron y otros simplemente siguieron estudiando la fuerza. La fuerza es un misterio, abuelo. Pero ¿por qué sigue sin tener respuesta para mí? Y así fue como pusieron rumbo en una pequeña nave, con pocos compartimentos, maltrecha seguramente, atravesando un bloqueo orbital. Gracias a unos códigos hacia la luna de Deshun, donde hace 20 años comenzaron las guerras. Por supuesto, este planeta fue el primero en caer durante esas guerras, aunque hicieron frente hasta el final. Parece que la historia vuelve a repetirse. Deshun es un mundo selvático, frondoso. Es una luna, es el término correcto, pero podría ser a todo, vamos, sin atisbo de duda, un lugar explotable por sus recursos naturales. Pero hay algo más que lo impide, por supuesto, que es su carácter inhóspito. Criaturas en la selva, fuentes del lado oscuro, enseñanzas de la guerra. Parece que este lugar, por un motivo u otro, siempre ha sido un terreno que ha servido como cementerio de muchas generaciones. Está en silencio, pero guarda muchas historias de las que estar preocupado. Y en ese interludio de viaje en nave,
¿Quién era esa persona? Se suponía que tenía un sable de luz que podría ayudarnos. ¿Por qué se ha lanzado a atacarnos? También hay disidentes entre los Jedi. Un interludio cortito, o sea, por ver un poco. ¿Recuerdas lo que te dijo Odra de las dos caras de una moneda? No es algo tan inocente como eso. Y a diferencia de lo que ella te diga, sí, hay que temer a las sombras. Las alimañas cazan en las sombras. Hace 20 años que hubo una escisión dentro de la orden. Y muchos hermanos y hermanas perecieron. Hay dos caras de una moneda. Pero créeme que no te gusta. No te gustará esa otra cara. Mantente cerca de Haitia. Mantente cerca de mí. Escucha. ¿Y de Odra? Escúchala y aprende. Pero ten tu propio criterio. Sí, creo que puedo tener mi propio criterio. Al fin y al cabo es lo que se espera de una reina. Que tenga su propio criterio. Gracias, Lady Tomoe. Yo siempre estaré aquí para protegerla. Y Haitia estará aquí para aconsejarla. Y me levanto y voy a los paneles de control de la nave. ¿El resto queréis comentar algo? La nave no da mucho espacio para la intimidad. Es un carguero. Lo he dicho muy bajito para que otra vez. Sí, eso, imaginaros como la nave de Mandalorian, que a poco que te desplaces ya te estás enterando de otra persona que está escondida ahí. Yo diría que no, que se quede, que sea una conversación que se quede entre Lady Tomoe y la heredera. Perdón, entonces la nave, si no se os parece bien, la nave acaba posándose sobre, atravesando esa órbita y atravesando una capa densa de nube. Ligeras turbulencias, pero que se van intensificando y finalmente aterriza en un claro a las puertas de un bosque. Cerca hay una cascada y se escuchan, incluso habiéndose posado la nave, ese completo silencio, hay criaturas que rompen esa calma. Es aquí, ¿cierto? Mi señora, sus sueños. Este lugar, ¿le trae recuerdos? Sí, mira por un ventanal de la nave. Es justamente como mi sueño. Es como, sí, yo creo, vamos, que vine aquí de pequeña, pero no tengo mucha constancia de ello. Y no sé por qué. Recuerde lo que le he dicho allí dentro. Escuche, mire y aprenda. Pero páselo todo a través del filtro de su propia razón. Creo que debemos. Sí, lo he visto desde cuando estábamos aterrizando. He estado haciendo un mapa. Creo que este de aquí es el camino óptimo para llegar al templo. Pero tendremos que atravesar la jungla. O también puede que decidamos atravesar unas ruinas que hay cerca. Sinceramente,
La oscuridad de una jungla me da miedo. Y es bastante peligroso atravesar la jungla, y menos ahora, sin ningún tipo de preparación ni más mapa que ese pequeño boceto. Disculpe que le diga. Sí, lo entiendo perfectamente. Pero debemos ir a esa fortaleza. Presiento que allí encontraré respuesta y que desde allí podré intentar continuar el legado de mi madre. Vayamos, pues. Y me incorporo. Y como os describía, esa jungla se abre paso a través de los restos de la guerra. Hay ruinas, hay edificios, búnkeres sobre todo, trincheras. Es como un enorme camposanto con armadura a punto de descomponerse. Y casi que pueden escucharse los ecos de los gritos de las víctimas que aquí se llevó la guerra. Haitia, Odra, ¿estáis listas? Sí. Sin duda. Vamos, pues. Doy al botón y la rampa de embarque. Y se abre ese enorme, esa descripción que he dado antes ante vosotras. Esa ruina. Haitia, sinceramente, después de todo este tiempo junta, me siento muy segura al lado tuya, pero esa explosión que emitiste la primera vez cuando vino la turba enfurecida hacia nosotras, ¿qué era exactamente? Solo era, mi señora, una demostración de lo que la fuerza puede hacer. A veces es difícil controlarla, pero con mucha práctica, mucho tiempo y estudio, puedes intentarlo. Puedes aprender a controlarla. Eso es lo que tú acabarás haciendo. Pero la persona del astropuerto, la otra que tenía esa criatura, nos hubiera venido muy bien. Decía que susurró algo de un espíritu. Pudo oírlo. Era como si estuviera también allí en medio. Perdona, es que me lo puedo repetir. Que decía que eras de... No, no te llamó como Jedi, te llamó Barandó. Y te habló de caminar al filo de la tormenta y de un espíritu que te poseía. Sí, ahora, en mi planeta tenemos ciertos rituales. Y además de eso, creo que... Es que no sé si vas a poder comprenderlo, pero lo voy a intentar. Pero te prometí que no tendría secretos contigo. Extiende la mano hacia ti, pero no tocando la tuya, sino cerrando su vista al infinito. Yo ahora mismo soy yo, pero estoy... Algo me invadió. Tengo un espíritu dentro de mí, que es lo que me permite vivir. Odra, tú eras la magistrada de madre. Sí. ¿Esa tradición es cierta? Sí, miro a Haitia. He oído cosas al respecto. ¿Y,
¿Y es benévolo ese espíritu o es malvado? Es bueno. Es un espíritu bueno. ¿Es cierto eso, Odra? Claro, puede serlo. Todo dependerá de para qué lo vaya a utilizar. Se sobrecoge un poco. Si no fuera bueno, no te habría protegido, ¿no crees? Sí. Creo que es normal dudar. Al fin y al cabo intento tener mi propio criterio. Le pongo la mano en el hombro. Eso es muy buena noticia, Lady Satin. Desarrolle tu criterio. No dejes que nadie te diga lo que tienes que hacer. Al fin y al cabo ahora vas a ser la reina. Tú decidirás cómo ser la mejor gobernante. Y tú decidirás lo que es bueno para ti y lo que no. La corto en seco. Es una reina, pero todavía está aprendiendo. Todavía no controla la fuerza. Por lo tanto, todavía tenemos que ser sus guías, ¿no? Sí, y por eso debemos enseñarle a controlarla. Bueno, pero que todavía no pierda eso de vista. Tiene que prepararse. Sí. Todavía hay cosas que se escapan a su control. Tiene mucho que aprender, pero debe empezar a desarrollar su propio criterio de lo que quiere controlar y lo que no. Y no dejar que nadie decida por ella. Ahora la responsabilidad de Onderon es suya. No nuestra, Lady Haiti. Y una cosa que siempre me preocupó es desconocer el pasado. Esas ruinas de ahí delante. Odra, Haitia, esos templos. ¿Qué creéis que pueden significar? Esto es el antiguo legado familiar. Antes de tu madre, un largo linaje de grandes reyes que gobernó Onderon y sus lunas. Y aquí erigieron algunas ciudades, templos, a fuerza y fortalezas y lugares de recogimiento y estudio. Algunos de tus antepasados fueron usuarios de la fuerza y grandes reyes al mismo tiempo. Cada uno gobernó a su manera. Cada uno lo pudo hacer bien o lo pudo hacer mal en diferentes aspectos. Aprende de todos ellos y forma tu propio legado, dejándote llevar siempre por tu razón y tu corazón. ¿Y Lady Tomoe? Presiento una grieta en este lugar. Guerra. Mientras vais caminando por la ruina. ¿Sabe qué? ¿Saben? Y te susurra en voz baja. Ellas estuvieron aquí también. Tú fuiste una guerrera, pero ¿por qué Yusani no impidió toda esta catástrofe? Y si Haitia es tan poderosa, ¿por qué? ¿Por qué no pudo evitarlo? Más cuando la acompaña un espíritu. Te lo susurra muy preocupada. Ni todos los Jedi de la galaxia son capaces de evitar estas atrocidades. Es mucho más poderoso que todos ellos juntos. Podemos aportar nuestro pequeño grano de arena. Intentar hacer lo mejor posible para evitar el sufrimiento de la gente. Haitia y Odra no estuvieron en el frente, pero aportaron su grano de arena en sus diferentes ámbitos. Una guerra no es solamente el campo de batalla, y eso lo tienes que saber como futura gobernante. Pero parece que todo es conflicto en esta galaxia. Todo es conflicto.
Miro alrededor. Las dos caras de la moneda. Luz y oscuridad. Civilización. Y señalo las ruinas, el templo. Y naturaleza. Y mira hacia el otro lado. Todo es una dicotomía eterna, en un eterno ciclo. Eso es la fuerza. Y tenemos que intentar caminar siendo conscientes de esa dicotomía y sin dejar que nos arrastre. Pero parece como que tengo que confrontar a mi pasado y no sé si estaré preparada contra ello. Lo estarás. Concéntrate y escucha. Y cuando dices lo de escucha, ¿qué es ese sonido? Se mueven los arbustos. Una piedra cae. Como si fuera un montículo que se desprende. Me giro. ¿Quién podría saberlo? El grupo. ¿Quién podría tener la respuesta? Quizá Haitia, que es la experta, la erudita y experta en historia, quizá sepa qué hay por aquí o qué pasó en esta luna hace 20 años, qué puede haber aquí. Ha habido tanto tipo de conflictos en este lugar a lo largo de tanto tiempo, pero en la última guerra, la de las dos lunas, creo que quizá todavía hay un germen de personas extraviadas, de un germen rebelde, pero no se sabe con seguridad. Hay que estar alerta. ¿Podrían estar acechándonos ahora? Este planeta está olvidado. La gente que ha quedado aquí, de alguna forma, ya no es consciente de cómo están las cosas. Se quedó en esa época. Diría que es una especie de locura. Por eso hay que estar alerta, porque no van a tener a razones. Cuanto más tiempo estemos aquí expuestas, más posibilidades hay de que nos encuentren o de que nos tiendan una emboscada. La chica lleva razón. Te pongan las armas ahora mismo. No hay necesidad de un conflicto con esto, con esta situación. No lo hagáis. No tiréis las armas. ¿Quién va? Salen soldados, pero no tienen el mismo uniforme. Tienen cascos mandalorianos. Señora, ¿Qué trae a un grupo de y a una niña a esta luna? Maldita sea, no tenían ninguna cosa más decente que hacer. Venimos sin ningún tipo de pretensión sobre estas tierras. Venimos a visitar un panteón familiar. Y señalo las ruinas. O eres lo que creo, o me estoy equivocando, pero en cualquier caso, no sé cuántas neuronas os faltan a un Jedi o Sith para ir a esa ruina. Menos mal que los de tu clan están tan dispersos como el mío. ¿Quiénes soy? Nombre. Y depositad las armas. No lo diremos otra vez más.
no hay necesidad de violencia hoy. Ya cobraremos un precio por vosotros y la niña la mandaremos a un lugar a salvo. Pero desde luego que no al templo. Doy un paso hacia adelante. Suelto el sable del cinto y lo voy a dejar apoyado a mis pies. Sabes lo que somos y sabes que no llevamos más armas. Al menos tú no pareces esconder más que la carga de una orden ya muerta. El resto, las armas también. ¿Cuántas personas son? Son 5 soldados. Bueno, vale. Bastante bien armados y pertrechados. Tomoe sabe lo que es un mandaloriano porque le ha tocado enfrentarse a ellos hace 20 años, así que eso es. Podéis percibir que aunque sean 5 soldados, esto no es como esos 20 tipos que hemos visto antes. Entonces, esto es serio. Algo tensa. De todas formas, tiene el sable cerca para poder echar mano de él. Odra va a coger el sable, pero no el suyo. Está escondido entre las túnicas, sino el que le... Que es más visible. Interior que llevaba simplemente colgando. Lo voy a coger y voy a hacer como que si mis manos temblaran, voy a encorvarme un poco y a la que lo voy a como dejar caer hacia adelante, va a dar la impresión de que lo estoy tirando y es porque se me está cayendo. Aquí tienen, no queremos problemas. Y pongo la mano en el hombro de la niña, como apartándola un poco de ellos. Yo tiro el mío, pero con total desgana porque sé que estamos fastidiados sin ningún tipo de arma. Un mandaloriano comienza a recoger los sables de luz muy valientemente, mientras el otro grupo pues vigila la escena. Esto se venderá bien y lo podemos fundir e incluso hacernos armadura. Lo podemos mezclar con el Beskar y fortalecer las armas. Pensad, un cristal Kyber en las armaduras. Pues los Blaster venderá bien. Disculpa, creía que estaba hablando con mandalorianos, no con rapiñadores. El jefe se adelanta cuando dices eso. Si no fuera porque eres un Jedi, habría acabado contigo ahora mismo y sabes que me hubiera recreado en ello. Pero está bien que alguien nos recuerde nuestro código. En ese momento le atiza una leve descarga eléctrica al mandaloriano que pronuncia esas palabras y que os sirva el resto de ejemplo. Estaré 4 días en el foso a ciega, sin comer y sin agua. Y los que queráis seguir su ejemplo sufriréis un destino similar. Y los que os querráis exceder iréis al templo. Y se os encerrará allí. Al templo de Fridor Nad. No sé qué diablo ha ocurrido ahí en Onderon. Pero tampoco entiendo por qué un grupo de Jedi con una niña decide acudir al templo. Mejor prefiero no imaginármelo. Por eso mismo, nadie que quiere ir al templo, nadie os buscará allí. Solo es un sitio donde pasar un tiempo y descansar, coger fuerzas antes de irnos lejos de aquí. Satín se antepone. Mi abuelo fue el constructor de ese templo. Es mi derecho enfrentarme a lo que hay allí dentro. Y nadie, después de todo lo que he tenido que oír, me lo va a impedir. Se miran todos los mandalorianos entre sí. Algunos hacen un ademán de reírse. O de hacer el gesto de un poco de contener la risa porque llevan cascos. Pero con el que estabas hablando frente a frente, Lidomoe. No sé qué... ¿Cuán desesperado estaréis en la Orden Jedi para serle hecha una niña? La niña es la última de su linaje. Ha sido arrancada de los brazos de su madre, que ahora yace muerta en las ruinas de su palacio natal.
Esto es lo único que le queda de su legado familiar. Estaremos aquí tiempo justo y necesario hasta que lleguen refuerzos. No queremos nada en su luna. Queremos volver a Onderon y recuperar lo que le pertenece. Entonces tal vez haya algo que podéis hacer para ayudarnos. Recuperar la entrada de ese templo. Hay algo que nos impide avanzar y no sabemos muy bien qué. Mandábamos allí a nuestras tropas como castigo y volvían poco cuerdas, aterrorizadas, atormentadas. Le servía de escarmiento, pero desde un tiempo parece que incluso ni siquiera pueden adentrarse. No sabemos exactamente qué es. Pero si lográis pasar, os devolveremos los sables de luz. Extiende la mano y tened mi palabra de mandaloriano. Estrecho el antebrazo del mandaloriano. Ahora id allí y acabad con ese problema. Y os devolveremos los sables de luz. Miro a Odra y a Haitian. Lo que a mí me gustaría para concluir esta escena es saber qué amenaza podría ser lo que impide que los mandalorianos deambulen por el preámbulo, por este patíbulo central de ese enorme templo. Esa pirámide de obsidiana negra con una rampa, similar a la rampa celestial, pero de menor altura. ¿Quién quiere proponer una amenaza? Yo es que ya le he tirado una antes a otra que no quiero abusar. Ah, bueno, pero si también quieres plantear una pregunta previa, adelante. No, no. Dale. No, prefiero que planteen la amenaza primero. Vale. Vale, se me ocurre algo como fantasmas de la guerra. Justo que estaba pensando yo, Buena. Vale, pues describe la amenaza y qué es lo que pretende hacer. Y di también a quién se la lanzas. Vale. Se la lanza a Ledito Moe. Se cierra el círculo. Yo confiaba en ti, Kaya. Una horda de fantasmas de diferentes conflictos. Sin ningún objetivo, pero con todos a la vez. Básicamente. Buscando un sentido a lo que ya no tiene y por lo tanto quitando toda cordura y todo raciocinio a quien entra vivo en el lugar. Lo voy a hilar con una de las preguntas del personaje. La primera pregunta de mi personaje como veterana de guerra es que fue la única superviviente en esa batalla hace 20 años y que por su culpa no, eso no está, pero eso ya lo pongo yo, pero que no. Perdió todo su batallón, así que yo creo que puede encajar muy bien aquí. Hace 20 años en esa guerra contra este pueblo belicoso como son los mandalorianos, que son expertos en el arte de la guerra y tienen fama y reputación de ser expertos cazadores de gente sensible a la fuerza. Por un exceso de confianza de Lady Tomoe, perdió a todo su batallón a los pies de este templo, vamos a decir. Así que posiblemente sean esos fantasmas del pasado y de la guerra los que le azoten a ella. Míralo, ahí está nuestra general paseándose
con orgullo, dándonos la espalda, la espalda, la espalda, y cada vez suenan más fuerte esas voces cerca, como un susurro, pero luego es un estruendo y un rayo lo corta. No va a cambiar todo lo que hagas con esa niña, ayudándole a cerrar el círculo. No nos va a traer de vuelta la vida. ¿Crees que va a poder soportar las lesiones de esta guerra, de todas las guerras? Enséñale a que vea la galaxia con los ojos de una exiliada. Eso es lo que somos, exiliados. No tenemos casa ni hogar al que volver. Miran todas de como si fuera un batallón respondiendo a una orden de un general, de ti. Y apuntan todos con su rifle al planeta, como estatuilla. Camino pálido por ese patio. Voy caminando pálida, tensa. Muy, muy, muy tensa. De hecho, puede que hasta vaya ralentizando la marcha. Y quizá en algún momento Haitia, Odra o Satin me adelanten. Yo me voy quedando cada vez más atrás, como si me pesaran los pies. Eso es. Corta tu lazo con la fuerza. Únete a nosotros. Acepta lo que debiste hacer y no tuviste el valor de hacer. De lanzarte a la carga con nosotras. Tú tenías que haber fallecido con nosotras en este frente y no colgarte una medalla a nada. Cometí un error, ¿vale? Cometí un error. Pero creo que llevo cargándolo 20 años. Como para tener que soportarlo día tras día. Y ahora que he vuelto aquí, ese sentimiento de culpa es más fuerte. Puede que esté disfrazando de altruismo un hecho egoísta. Puede que esté intentando ayudar a la joven heredera más que por ella, por intentar ayudarme a mí limpiar mi conciencia. O puede que no, y que eso sea lo que estéis tratando de hacerme ver. Pero una cosa tengo clara. Y es que no pienso fallarla a ella como os fallé a vosotros. Y en ese momento pude ver la escena de como si fuera una reconstrucción de aquella batalla. Era una trinchera y tú estabas en... Se ve tu espectro junto con el resto de tropas. Y estás dando un discurso motivacional. Y los mandalorianos están justo detrás de una colina, en ese valle. Hay un búnker y también hay trincheras y hay un pequeño riachuelo. Ahora está seco en la realidad, pero hay como un espectro de lo que fue en su día antes de que las bombas lo calcinaran por completo. Tu espectro está incitando a las tropas a que se lancen. Y tú estás viendo. Pero alguna tropa se choca contigo y te mira. Es que no vas a acudir a la batalla. Vamos, tenemos que avanzar, tenemos que cargar. Pero tú sabes que si avanzan por ese riachuelo van a caer todos. Y que luego vendrá el fuego de artillería de la propia República para que avancen sobre la trinchera. Y tú estabas comandando esa orden. Tengo orden de avanzar y de hacerles avanzar. Y lo hacen, son unos soldados leales. Y avanzan, saben que tienen las de perder, pero aún así lo hacen. Y yo dudo un segundo, solamente una fracción de segundo, que hace que no dé el paso con ellos. Y en ese momento es cuando descarga el fuego de mortero en el mismo sitio donde están empezando a cruzar los soldados. Y es esa fracción de segundo que me hace dudar la que me salvó la vida. Y entonces un espectro mandaloriano emerge entre el fuego con una vibroespada. Hay algunas enseñanzas que tienen que batirse en duelo hasta el fin de los tiempos.
la te apunta con ella. Tú no fuiste capaz, pero yo vengo a cobrarme todo el daño, esa herida que nos cerró. Enfréntate a mí ahora. Ten el valor de hacerlo. Vamos, desata tu ira. Eso es. Deja que este lugar se alimente de ti. Desata tu ira. Lo voy a hacer. Me voy a llevar la mano al cinto y me doy cuenta de que no está ahí la espada. Y me doy cuenta de por qué no está. Y es porque, aunque le he dicho a Satín que ese arma es lo que la separa de la vida de la vida de la muerte, la he entregado gustosa por ayudarla. Y entonces, al darme cuenta de todo ello, lo que voy a hacer es simplemente alejar la mano poco a poco y arrodillarme delante del Mandaloriano, en posición de estar totalmente derrotada, de que pueda hacer conmigo lo que quiera. Vamos a tirar entonces. Vamos a tirar incluso. Yo diría que. Y me dicen que lanza un dado sin cuando te enfrenta a una amenaza con furia desmedida y una obsesión. Diría que una obsesión perseverante, no, ¿no? Entonces sería un dado en todo caso. Sí, yo diría que esto es una especie de redención, ¿no? Sí. Que salga mal. Sí, claro. Oh. ¡No me lo creo! Genial. Esto un poco, bueno, iba a ser un spoiler de una película que me ha gustado, pero que la he visto muy recientemente y me ha recordado. Es un cuento, de hecho, pero me ha recordado en este momento. Pues y... en ese caso lo que hago es eso. Me cuclillo, me pongo en posición, si hace falta, en posición de loto, las manos sobre las rodillas, sí, y cierro los ojos. El ciclo por fin se cierra. Y yo me puedo ir en paz. No hay mayor vida. Y antes de la batalla. No sé si se ha perdido el audio. Se ha perdido. Sí, se ha dejado ir. ¿Se oye ahora? Ahora se oye bien, ahora sí. Vale. No hay mayor... es que mi perro ha tirado el cable. Cosas que ocurren. No hay mayor derrota. No hay mayor victoria, perdón, que la de un enemigo que se rinde antes de que tenga lugar la batalla. La lección la has aprendido. Ya me puedo marchar de este lugar de ira y de llanto. Pero lo que ocurra allí dentro... suerte. No es a mí a quien me corresponde aquí librar la última batalla. Hace mucho tiempo que nos alejamos de la batalla. Y por desgracia a ti todavía te quedan muchas que luchar. Joven Jedi. En cierta medida los dos... somos espectros de la guerra. Y así fue como se abrieron paso a través de la jungla y consiguió lidiar con un espectro de la guerra, con un mandaloriano, un fantasma de la fuerza. Parece que este lugar es capaz de imbuir incluso en la grieta del dolor. Puede atraer a todas las formas de vida. Tal vez la fuerza esté en todas las formas de vida y no solo al alcance de unos pocos. ¿O puede que yo esté creando esas conexiones con la fuerza? No, no puede ser. Al fin y al cabo solo soy una aspirante heredera. Ese poder no me corresponde a mí. Pero de todos modos es mi criterio. Pero aún quedaba una última prueba. Caminar la delgada línea roja que separa la luz de la oscuridad. Y volvemos de nuevo a ese templo, a la boca del corazón de las tinieblas. Y es justamente como he ido describiendo hasta ahora. Imaginaros como si fuera un enorme castillo sin ventanas, paredes de más de 20 metros de altura, como el interior de una mina excavada. Paredes que reflejan. Otras son totalmente opacas. Sin más. El suelo quema, pero también tiene un frío que pica en la piel. Atraviesa incluso la armadura y la fota. Este lugar duele. Es una herida en la propia vida.
Pero los misterios que allí se encontraron, eso queda en manos de la consejera. ¿Qué me gustaría por poblar este lugar, que es un poco como la cueva de Yoda? ¿Qué encontraré allí dentro? Aquellos que lleves contigo, joven aprendiz. Que a base de preguntas que os lanzarais, fuerais construyendo los elementos que aquí se podría encontrar. La guerra es un elemento que puede estar presente. El lado oscuro de la fuerza, por supuesto. Y las traiciones, las luchas de poder, de tanto sabría también Odra y Usani, por supuesto que también son un elemento que pueden aparecer en este lugar y que a base de preguntas las consejeras podrían responder. Para hacer este descenso en el corazón de las tinieblas mucho más personal. Ya os he descrito como que es lo que veis nada más entrar, es un enorme pasillo. Un pilar más bien central y una enorme humareda que marca dos líneas como dos saltos al vacío pero incandescente. Efectivamente, esto está construido sobre un río de lava en su interior y es un puente, una pasarela delgada que camina durante perfectamente 500 metros a varios centenares de metros de altura sobre ese río de lava. Me gustaría lanzar una pregunta, pero antes de lanzarla quisiera hacer yo una pregunta a Odra y a Haitia, y es... Si Levi Tomoe mirase las caras de Odra y Haitia, ¿qué expresión vería? ¿Qué podría leer en su cara, en la de las dos, para saber a quién lanzar la pregunta? Pues de Odra creo que vería como un intento de calma. Se nota que no es calma, pero intenta que sea calma. Y notas que está especialmente recta, mirando todo, quizás un poco ligeramente boquiabierta, intentando parecer serena. Vale, por parte de Haitia, creo que algo parecido, en verdad. Como calma, como serenidad, pero quizá un atisbo de no sé, de duda. En ese caso, voy a lanzar la pregunta a Haitia. La miro. De Odra más o menos me lo podía esperar. Así que mira, Haitia. Este lugar es como si decenas de voces en todo el planeta hablasen. Y no es precisamente algo tranquilo y sereno. Percibo el conflicto aquí dentro. ¿Cómo puedes estar tan tranquila? ¿Crees que estoy tranquila? Creo que tenemos que intentar conservar la calma por ella. ¿No crees? Por supuesto que hay que conservar la calma. Pero me cuesta. Es como si las paredes gritaran. ¿No lo oyes? Sí, por supuesto que... Por supuesto que lo oigo. Pero tienes que intentar hacerlo. Por Satén. Continúo avanzando. Este es el lugar. Lo siento, me está llamando. Satín. Respóndelo. Escúchalo. Pero
olvides tener tu propio criterio. Te va a intentar manipular. Te va a intentar hablar. Voy a apoyar a Tomoe. Sí. Voy a ponerlo de satín también. Debes ser tú quien lo controle. No dejes que nadie conduzca tu timón. Tú llevas los mandos. Tú llevas el mando. Y le voy a dar mi sable y lo voy a poner en sus manos. El mío. Cuando estés preparada lo sabrás. Y entonces podrás encenderlo y usarlo. No tengo nada que aportar porque ya lo han dicho mis compañeras. Sigue tu propio criterio. El camino que tú veas correcto. De acuerdo. Pero tengo que hacerlo sola y en la oscuridad. Se gira a esa pasarela. Se abre una puerta al fondo y se ve esa enorme columna que había descrito de color blanco. Y esa tela rojiza a través de esa pasarela. Enciende el sable de luz. ¿De qué color era tu sable de luz, Odra? Pues era morado. Morado en este caso. Morado bastante oscuro, realmente. Como tu alma. En la oscuridad me encontraré sola, pero una luz saldrá a su encuentro. Y la apaga. Creeré en la fuerza. Y comienza a caminar. ¿Qué amenaza, qué última amenaza podrían encontrarse las consejeras en esta sala? ¿Quién quiere plantearla? Y con esto acabaríamos la historia. De mi lista son la mayoría muy mundanas. No creo que caje. A mí me pasa un poco igual, que de mi lista son bastante mundanas, pero sí se me ocurre una que podría encajar a todos y que a cada una de nosotras en este espacio, encima de un volcán, en las varadas de humo y ceniza que suben, que cada una de nosotras vea algo de nuestro pasado. Eso es. Me gusta. Fantasma de la fuerza, sí. Contestando alguna de las preguntas que falten por contestar, de las nuestras que aparecen en cada una de nosotras. Vale. ¿Os parece bien que sea el espíritu de Haitia? O bueno, Haitia, ¿te parece bien? ¿Te parecería bien que fuera tu espíritu? Saliera al encuentro. Y camina. Y como la sombra. Sale a tu encuentro y te mostrará el miedo en un puñado de polvo. Lo extiende y lo esparce, ceniza. Tú y yo ya hemos caminado sobre esa senda. En algún momento tendremos que partir. Solo puede quedar una de las dos, Haitia. Sabes que este momento llegaría. ¿Tan pronto? ¿Tienes miedo? Un poco. Y siento que me quedan cosas que... Satín. ¿Querrías entrenarla? Creo que me necesita. Pero no puedo permitirlo. Lleva la mancha de su abuelo. Satín puede crear su propio camino. Oh, siempre he creído que el destino estaba escrito, pero estoy dudando por qué ella no puede escribir su camino. Yo la conozco desde siempre y creo que puede hacer cosas muy buenas.
Entonces solo nos queda una última prueba. Se enciende un sable de luz. Pero no es a mí al que debes enfrentar, no es a mí a quien debes enfrentarte. No sé cómo pudiste ignorarlo, pero esa persona en Onderón, es increíble lo que la muerte puede hacer. Debes enfrentarte a tu antiguo aprendiz. Y comienza esa persona con la armadura de color blanca a caminar. Pero esta vez lo harás sola. Yo no voy a estar aquí. Por fin volvemos a encontrarnos. Ya empiezas a recordarlo, ¿no, maestra? Lo tengo todo borroso. Enciendo el sable de luz. Ese espíritu te mantuvo con vida, pero yo voy a acabar contigo y con él. No vas a hacerlo. ¿Qué lo vas a impedir? Eres un cascarón moribundo. Todavía queda mucha Haiti adentro. Pues entonces tendremos que resolverlo. Tal y como me enseñó. Enseñó mi maestra. Y tal vez el alumno supere a su maestro. O tal vez no. Me dispongo a atacar. Y comenzaríamos ese duelo. El duelo de destino, porque es el destino de Satín lo que está en juego, más que esa unión espiritual en esa pasarela sobre la lava. Tira un D6 y vamos a ver qué ocurre. Un dado 6, cara. Sí, perdón. Van, que a lo mejor no. Quizás un movimiento. Puede que choque en una vez, choque en otra, un giro. Se gira sin contemplar tu rostro y lo enciende. Pero no lo enciende directamente sobre ti, sino atravesando parte de su cuerpo. Si lo último que vas a escuchar son mis palabras, quiero que lo tengas bien claro. Si hay una cosa que odiaba más que a mi antigua maestra, era todo lo que me inculcó, a lo que me enseñó a hacer. Con tu muerte, esa parte de mí acaba de morir. Y saca el sable de luz, atravesando tu cuerpo y parte del suyo. Tu cuerpo cae. Tu espíritu te inspecciona y mira también a tu antiguo aprendiz. Y está moribundo, exhalando, un poco como también sangrando. Y el resto, ¿qué? ¿No vais a desatar? ¿Vais a dejar a alguien moribundo? Con un poco de suerte llego a la sala. Créeme que intención no me falta. Todavía puedo con dos Jedi. Tuve a la mejor maestra. De ella ya no queda nada. Miro sin creérmelo del todo. Miro ahora a ver si está viendo lo mismo que yo o si... Sí, vas a ver que mi respuesta es la misma, que me pongo en posición de combate al ver esto tan extraño, esta persona que habíamos dejado atrás. No lo sé, Odra.
pero si no lo hace ella, lo hago yo. Y me lanzo el ataque. En el momento que dé un paso, otra va a ir también. Yo quiero utilizar la senda del dragón Krait, que me permite tirar dos veces si lo que hago es dejarme sucumbir un poco por el lado oscuro y conseguir así un 6 y un 1. Bueno, al menos... El 6 lo consigue. Hubo como Obi-Wan contra Qui-Gon Jinn en el episodio 1, cuando ocurre esa muerte. Venga. Y empieza... moribundo, a esquivar, a intentar evitar los ataques. Incluso se pone apoyándose con la mano izquierda contra el suelo y se da cuenta que eso es insuficiente, se cubre la herida y está con el sable de luz con una sola mano golpeando tus ataques brutales desde arriba. Hasta que consiga abrirle la guardia, cortarle la mano y acto seguido cortarle la cabeza. He sacado un 6 y he dicho que me dejaba sucumbir por el muro. Ya creo que he respondido a todas mis preguntas, abuelo. Y sale de esa sala. Pero eso sí, abre el sable de luz. Se queda meditando un momento. Creo que no hace falta. Creo que lo importante es comprender la fuerza. Y lo guarda. Y sale de ese pasillo. Contempla la escena. ¡Ay, tío! ¡No, no! Y empieza a rabiar. Y lo intenta. Intenta curarte la herida. Y el espíritu se posa sobre ella. Le pone la mano encima. Hay una alternativa. Ella parece mirar a ninguna parte. Al igual que te juzgaron, es el momento de que juzgues. ¿Quieres que me una a ti, pequeña? Que te inicie en la senda de la tormenta como siguió Haitia y que su recuerdo perdure, o me dejará caminar en paz. Pero antes prefiero que sopeses el destino de Lady Tomoe y Odra Yusani. Pero la reina soy yo. ¿Veis que tropas de la República comienzan a llegar al interior del templo? Algunos generales, algunos droides. Comienzan a llegar y a dar un poco de calma al asunto. Ah, aquí estás, heredera. Hemos asegurado el perímetro. Había mandalorianos cerca, pero han sido colaborativos. Decían que había Jedi en el interior y... Y bueno, y aquí estáis. Sí, pero me gustaría tener un momento a solas. Por favor, vuelvan a la zona de entrada. Como deseéis, Alteza. Lady Tomoe un paso al frente. Me instruiste para que siguiera mi propio criterio. En palabras de Haitia, se muerde el labio con rabia e impotencia. Que siguiera el corazón y la razón. Eso es lo que he hecho. He seguido siempre las dos caras de la moneda, pero al final esta ha caído de canto. Yo camino en esa línea como en esta pasarela. Pero necesito que me entrene en el combate. No puedo gobernar sin ser una guerrera. Necesito que instruyas a mi tropa. Madre te tenía en aprecio. Y el abuelo... Un Lord Sith. Ahora entiendo por qué no queréis comentarme nada. Ve necesario también. Pesa llama del lado oscuro en ti. Pero son tiempos duros. No echarás a mi lado como consejera. Te prohíbo la entrada en el palacio. Pero entrenarás a mi tropa si es lo que quiere. Por el respeto y el aprecio que tengo a su madre y a vos, acepto.
Es un honor tenerte como general, pero nunca más volveremos a intercambiar palabras directamente. Odra, un paso al frente. Fuiste una consejera ejemplar al lado de mi madre. Es cierto que no pudiste evitar su destino trágico. Sin embargo, ¿no me ha quedado claro cuál es tu aportación en todo este conflicto? A partir de ahora no tendrás acceso a los documentos oficiales de Palacio, pero sin duda podrás acceder a la biblioteca y estarás trabajando duramente por reconstruir y enseñar a los niños de la ciudad. No voy a permitir que ningún niño vuelva a pasar hambre. Esos niños hambrientos son los adultos violentos que acabaron con mi madre. No voy a permitir que eso vuelva a ocurrir. Así que tampoco accederás a Palacio. Podrás irte si así lo deseas, pero te encargará durante el tiempo que dure la reconstrucción de Onderón de educar y de tratar en todas las escuelas de la ciudad. Se te pagará por ello. Doblarás turnos si hace falta y luego podrás marcharte. Por cierto, aquí tienes tu sable de luz. No lo necesito. La fuerza es una conmigo y yo soy una con la fuerza. Así lo haré. Recojo el sable. Estoy seguro de que su madre y su abuelo estarían muy orgullosas de usted. Y así, en estas claroscuras circunstancias, fue como aconteció esta historia. Pero todo esto ocurrió hace mucho tiempo, en una galaxia muy, muy lejana.